Muy buenos días, ¿cómo están? Les damos las gracias a quienes se unen a esta transmisión que hacemos en conjunto a través de security.cl y el libero.cl. Para ser preciso, estamos en el piso menos 3 del Hotel W, porque en aproximadamente 15, 20 minutos más comenzará el seminario económico del grupo Security, que en esta edición tendrá la misión de responder a la pregunta, ¿podemos estar mejor? Para eso contará con dos panelistas invitados. Uno de ellos es Ricardo Caballero, director del Laboratorio Mundial de Economía del MIT, y también el sociólogo, analista político y doctor en filosofía, Max Colodro. Eso comenzará en unos minutos más, pero nosotros por mientras estamos con el economista jefe del grupo Security, Felipe Jaque. Felipe, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta previa del seminario económico del grupo Security. Para partir, me gustaría preguntarte, yo sé que Ricardo Caballero ha estado en otras oportunidades en este seminario, esta vez lo acompañará Max Colodro. Cuéntanos un poco de qué se trata, cuáles son las expectativas que tienen de esta edición. Buenos días, primero que todo. Bueno, las expectativas son básicamente atacar dos puntos que creemos que son muy relevantes. Uno, en qué contexto estamos de economía global y cómo este contexto se interrelaciona con lo que le pasa a la economía emergente y a China en particular. Eso por el lado económico, y creemos que, como tú bien dices, la presencia de Ricardo, como ha sido en otros años anteriores, expande de alguna manera la manera en que vemos este entorno, el marco teórico, el marco de referencia que utilizamos para mirar esto. Así que creemos que es una mirada novedosa, una mirada que aporta muchísimo desde afuera cómo va a ser el entorno para la economía emergente de aquí en adelante. Y pensamos que, por ser un año eleccionario en Chile, la bajada a lo que ocurre en la economía real y también en los temas de confianza, en los temas de perspectiva hacia adelante, la mirada política que nos va a aportar Max Colodro es crucial también. Entonces, un mix perfecto, creemos nosotros, este año para mezclar la mirada desde afuera con un marco de referencia novedoso, aterrizado a economía emergente, y una mirada más local con temas de política que creemos que han ido tomando, de hecho, relevancia notable en los últimos tiempos. Es un año importante este 2017. Estamos en la mitad del 2017, pero si nos enfocamos hacia el 2018, ¿cuáles serán los impulsos para un mayor crecimiento? Bueno, hay un impulso que ya se ha venido dando en los últimos trimestres, que es un mayor crecimiento a nivel mundial, un mayor crecimiento orientado incluso hacia variables que son bien favorables para economías emergentes, un mundo que todavía tiene mucha liquidez, un mundo que todavía tiene de alguna manera apetito por riesgo, algo de lo que va a tratar también la presentación de Ricardo hoy día. Y ese mundo se ha ido tornando más favorable para nuestra economía en estos últimos trimestres. Ese impulso en algunas se ha notado un poco más, se ha traspasado más rápido, más simultáneamente. En otras, como en el caso de Chile, está un poco más rezagado, y eso de alguna manera es lo que hay que desentrañar, si es que finalmente vamos a tener una velocidad de traspaso de estas mejores condiciones externas hacia nuestra economía. Creemos que ahí las confianzas locales son la clave. Ahora, este es un año, lo decíamos, un año importante, un 2017 donde habrán elecciones presidenciales, parlamentarias. Hay distintos candidatos de distintos sectores políticos que proponen distintas cosas. ¿Cómo afectan las expectativas económicas del país dependiendo de quién pudiera salir electo o dependiendo de cómo van creciendo estos candidatos en las encuestas, por ejemplo? Yo creo que una manera de verlo es que hace unos meses teníamos una situación de propuestas políticas muy líquida, muy abierta, quizá bastante heterogénea, y eso de alguna forma no ayudaba en demasía a reducir las incertidumbres que se habían estado generando, sobre todo en las confianzas de los sectores privados. En la medida que esto va convergiendo hacia las elecciones de fin de año, creemos que esa liquidez va bajando, creemos que las propuestas se van concentrando por un ánimo obvio de los candidatos de ir a buscar mayor apoyo. En esa medida creemos que una concentración en esa propuesta más ligada a crecimiento, más ligada a inversión, deberá ser una de las claves para ir apoyando una generación de mayores confianzas hacia el mediano plazo. Sí, ahora, ¿qué hace falta para que el crecimiento del país repunte? Hace un año marcado por bajo crecimiento, ha sido una de las cosas, de los principales cuestionamientos que se le ha hecho a este gobierno. Difícil pensar en mejores vientos externos. Creemos que son favorables, que se van a mantener favorables. Acá claramente lo que hay que desentrañar es cómo desbloquear buena parte de los impulsos de inversión, los ánimos de inversión que hay en la economía local, y que ahí hay múltiples tesis ligadas a reforma, tesis ligadas a
al fin del superciclo y que podría haber tenido efectos en otros sectores económicos también, pero lo importante es cómo catalizar ese viento de cola que viene afuera en una mejor ánimo de inversión. En lo concreto, ¿qué se hace para...? De todo, hay desde temas microeconómicos que destraban de alguna forma tramitología y lo complicado, ¿no?, que puede llegar a ser aprobar nuevos proyectos de inversión en las distintas áreas de la economía. También yo creo que dar algún impulso a algunas medidas que sean pro inversión, que de alguna forma sea más rentable o sea más atractivo para los distintos capitales privados seguir invirtiendo en adelante. Y yo creo que un traspaso de lo que no se ha dado, que es baja la inversión minera, pero acá tiene que haber inversión en otros sectores también. Y eso probablemente requiere de algunos estímulos. Felipe, ¿cómo evalúas la gestión del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés? Hay sectores que lo han cuestionado, hay otros que han salido en su defensa. Sí, bueno, tiene de dulce y de agrado. Yo creo que le ha tocado un periodo complicado. Hay que pensar de que el ministro de Hacienda está inserto en una coalición política y que entonces, de alguna manera, no solo esto es técnica, sino que también tener que balancear de alguna forma las fuerzas que están detrás de esa coalición política. Creemos que ha tratado de hacer un buen esfuerzo técnico, pero sin duda que las cortapisas que ha tenido para ir aprobando distintas medidas son reales, digamos. Pero esa es un poco la evaluación que uno puede hacer. Es una pega complicada. Ahora, tú hablabas hace poco de las reformas de este gobierno. Estuvo la reforma tributaria, la reforma laboral. ¿A grandes rasgos podría hacer como un análisis o un juicio sobre aquella? Lo que tenemos son los números ex post, bajas de tasas de inversión. Lo que tenemos son una no solo caída o desaceleración de la actividad minera, sino que también tenemos desaceleración en otros sectores. Creemos que ahí se perdió algo de impulso del sector privado respecto a esta reforma. Está por verse si lo que estamos viendo en el mercado laboral, que es una lentitud en la creación de empleo, sobre todo del empleo más formal, tiene que ver o no con estas reformas laborales que le dieron algo más de peso a los sindicatos. Pero pensamos que sí, que no es fácil de descartar que estas reformas tuvieron impacto en las decisiones que están tomando en inversión, en contratación y en expansión los distintos sectores de la economía. Perfecto, muchísimas gracias, Felipe. Sabemos que Felipe se tiene que ir a recibir a los invitados por este seminario que va a partir en pocos minutos más y que transmitiremos a través de security.cl y el libero.cl. Felipe, te dejamos liberado, te agradecemos mucho habernos acompañado en esta previa. Que estés muy bien. Tú también. Bueno, nosotros seguimos, está por acá nuestro próximo invitado, Aldo Lema, economista asociado del grupo Security, que viene llegando acá, se va a instalar en pocos minutos acá con nosotros para continuar esta previa, que como les decía, estamos transmitiendo en conjunto a través de security.cl y el libero.cl. Aquí está Aldo, bienvenido, muchísimas Hola. Gracias, te instalas por acá. Hola Carmen, buenos días. Oye, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece el seminario, para partir? Bueno, este es un seminario más del Security, el hito más importante que tenemos en términos de presentaciones económicas a lo largo del año, a pesar de que también es cierto, el grupo y inversiones hace muchas presentaciones en regiones a lo largo del año, pero concentramos en agosto, generalmente por estas fechas, el evento más importante con la presencia de Ricardo Caballero, que ya lleva prácticamente 10 años siendo expositor de nuestro seminario y que siempre es muy, muy interesante escucharlo, porque Ricardo es un economista, bueno, probablemente el economista latinoamericano más reconocido a nivel mundial, por supuesto que también el más reconocido de los chilenos, que ha hecho una trayectoria excepcional y que tiene esta doble mirada que es la de la academia, donde sigue siendo un activo partícipe, pero también que está muy, muy metido en la realidad, en los mercados financieros, y eso obviamente que siempre significa un valor agregado muy importante. En ese sentido creo que nos aporta la mezcla entre la teoría y los nuevos desarrollos teóricos, las nuevas investigaciones, con lo que son las dudas de los inversionistas, de los empresarios, de los consumidores,
en cuanto a las perspectivas que vienen. O sea, un seminario interesante de todas maneras. Por supuesto, o sea, siempre, mira, además participa Max Colodro. Max Colodro es sociólogo, analista, un columnista destacado, que nosotros evaluamos, yo en particular evalúo siempre muy positivamente por su capacidad de anticipar los desarrollos políticos. Y eso no es fácil, es muy importante además, porque condiciona muchas decisiones económicas, la política, las políticas públicas, cómo vienen en el futuro, son muy relevantes en la toma de decisiones. Y Max ha demostrado durante estos últimos años ser un analista muy certero, una capacidad de anticipar eventos y de leer la realidad política y social en Chile, que creo que configura justamente un seminario redondo. Está la visión económica de Ricardo y está la visión política en este momento tan importante también para el país en un año electoral. Aldo, si vamos a la actualidad. Este año 2017 es el último año de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Es un gobierno que ya está en retirada. En términos globales, ¿cómo evalúas la gestión económica de este mandato? Bueno, creo que la gestión económica ha sido una gestión económica que no alcanza la nota suficiente, es derechamente insuficiente. Se partió con un diagnóstico equivocado hacia 2013, 2014, respecto a cuál era la situación del país y a cómo valoraban los chilenos algunos elementos relevantes de la economía. Por ejemplo, el crecimiento. Se había instalado la duda de que Chile y los chilenos en general valoraban más la igualdad por sobre el crecimiento. Eso no estaba en las encuestas, no estaba en las percepciones, en las preferencias, según lo que decían muchos análisis basados en los datos. Y por lo tanto se subordinó el crecimiento a un intento de mayor redistribución o de igualitarismo, si queremos llamarle, y terminó con reformas que fueron mal implementadas y además algunas de ellas derechamente equivocadas en un periodo de muy poco crecimiento. Por supuesto que estuvo condicionado este bajo crecimiento, estuvo condicionado por el escenario externo, pero eso era parte de lo que había que mirar en aquel momento, anticipar como muchos anticipábamos, quizás no tantos, pero algunos anticipábamos que venía un escenario para Chile muy complejo desde el punto de vista externo y que por lo tanto era exactamente al revés lo que había que hacer, más bien privilegiar el crecimiento más que subordinarlo a otros objetivos. Lo que ha pasado en estos 4 años es que en la medida que la economía creció muy poco, bajo 2%, este año apenas si llega a 1,5%, sin alejarse incluso de América Latina, o sea, incluso en la comparativa contra América Latina, en donde Chile venía bien diferenciándose hasta 2013, 2014, y incluso en estos últimos años tuvo una brecha positiva, crecía más que América Latina, este año Chile va a crecer lo mismo que América Latina. Y eso se ha reflejado obviamente en una pérdida de dinamismo en general en la economía, por supuesto que en el empleo, en parte al principio disimulado porque los salarios reales se ajustaron, cayeron. Esa caída en los salarios reales tuvo que ver mucho con un alza en la inflación, más recientemente con políticas de empleo, ya sea en el sector público o con incluso el crecimiento de los empleos por cuenta propia. Pero en general el mercado laboral refleja una situación de fragilidad y de problemas propios del bajo crecimiento económico. Y eso además se está empezando a reflejar en indicadores sociales, o sea, es evidente que con cierto rezago también eso impacta en los indicadores sociales, impacta en la pobreza, impacta en la distribución del ingreso. De modo que desde el punto de vista económico, la evaluación es de los analistas como yo y otros negativa, pero evidentemente también es una evaluación muy negativa de la propia ciudadanía, de los ciudadanos que en definitiva tienen al gobierno y también a la presidenta con un muy bajo nivel de aprobación y además con un riesgo alto de no reelegirse políticamente.
Tú hacías alusión en tu respuesta a las reformas. Se habló cuando comenzó este gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de reformas refundacionales. Hay dos reformas que han sido bastante cuestionadas, que son la reforma tributaria y la reforma laboral. Uh-huh. ¿Qué te parecen? ¿Cuál es la opinión que tienes sobre ellas? Bueno, ambas, pero sobre todo la tributaria, tuvo un impacto en el crecimiento potencial, en la medida que se grava las utilidades de las empresas con una tasa más alta. En definitiva, se está grabando a los factores que comparecen para producir utilidades en una empresa, que son el capital humano, las personas, la mano de obra y la inversión en capital físico. Por lo tanto, si lo que se deriva del accionar de una empresa son utilidades, y esas utilidades se graban con impuestos más altos, evidentemente eso desincentiva la inversión en capital humano y desincentiva la inversión en capital físico. Por lo tanto, ahí hay una parte de la explicación de por qué de la caída en el crecimiento potencial. Nosotros estimamos que la caída del crecimiento potencial en Chile fue desde cerca de 5% a un poco menos de 3, entre 2,5 y 3. A su vez, Chile crece menos que ese 2,5 y 3 que es su potencial por factores externos adversos. Por lo tanto, hay un impacto importante en la medida que se grabaron las utilidades de las empresas, hay una menor contribución del capital humano y del capital físico al crecimiento económico que va a haber que revertir. No es fácil, el propio Ricardo, le he escuchado en estas horas que está en Santiago, una declaración que me parece muy relevante, que baja las expectativas hacia futuro también respecto a las dificultades para revertir algunas de estas medidas que en definitiva bajaron el crecimiento potencial. Respecto a la reforma laboral, por supuesto que también hay cierto impacto en el crecimiento de largo plazo, pero yo creo que a la larga el impacto más relevante va a ser sobre la contratación y los salarios de los menos calificados. Es paradójico, pero justamente a quienes más se quiere beneficiar se los termina perjudicando. En una etapa de cuarta revolución industrial, de robótica, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, como está hoy en el mundo diseminándose, obviamente que reformas laborales que tienden a rigidizar más el mercado laboral, lo que hacen es desincentivar la contratación de mano de obra, y en este proceso en el que estamos a nivel mundial acelera el cambio tecnológico, acelera la incorporación de maquinarias o de robots o de telecomandos o de otras operaciones que al final permiten en esta etapa, digamos, depender menos de la mano de obra y más del capital físico. ¿Qué significa eso? Significa probablemente que sectores de menor calificación, sectores que no tienen la educación o el capital humano propio para incorporarse a esta revolución, a esta cuarta revolución industrial, van a exhibir dificultades o de contratación o de caída en términos relativos de sus salarios. Entonces, por ahí hay que dimensionar el impacto de las reformas. Pero el más importante, el más relevante, es la caída en el crecimiento potencial. Y es probablemente el desafío también más relevante para el próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno tiene la urgencia, la prioridad de tratar de elevar en algo el crecimiento potencial, de este 2,5, 3 que te estoy planteando como estimación nuestra, a 3,5, 4, que básicamente podría venir ese cambio de un ambiente más amigable con la inversión, puede venir por el lado tributario, puede venir por otro tipo de medidas, en el sentido de que si la inversión se recupera, eso tiene efectos que se diseminan también en la contratación de mano de obra, en la productividad, y por esa vía, digamos, un pequeño cambio que incentive la inversión tiene impacto en los otros factores, tiene impacto en la productividad, y eso sube claramente el crecimiento potencial. Si además tenemos viento de cola, eso nos permitiría ser optimistas respecto a la recuperación de Chile. O sea, un pequeño cambio en términos de subir el crecimiento potencial, revirtiendo algunas de las malas reformas o diseñando mejor alguna de ellas, como la tributaria, podría significar un alza en el crecimiento potencial que, acompañado por este viento de cola más favorable que hoy vemos, nos podría llevar a crecer de nuevo sobre 4%.
Aldo, tú dijiste algo importante, dijiste será un gran desafío para quien gobierne. Estamos en un año electoral donde van a haber elecciones presidenciales y tenemos distintos candidatos. Tenemos al... Acaban de hacer un nuevo conglomerado de la más izquierda de la nueva mayoría, Beatriz Sánchez, también de la misma nueva mayoría, Alejandro Guiller, Carolina Goitsch de la Democracia Cristiana, y por otro lado vemos a un Chile Vamos que tiene como su candidato a Sebastián Piñera. ¿Cómo se podría proyectar pensando en estos candidatos ese mismo crecimiento que tú dices o las expectativas económicas? Bueno, a ver, claramente creo que no va a ganar un candidato que no ponga en el centro de su programa el crecimiento. Por lo tanto, esa es la esencia, eso era lo que veíamos en el 2013-2014. Nosotros proyectábamos, decíamos, el péndulo se fue hacia el igualitarismo, por llamarle de alguna forma, y se alejó del crecimiento, y la economía no fue, si uno recuerda un poco, la economía no fue un tema relevante en la campaña electoral del 2013. Nuestra proyección en aquel momento era el 2017, la economía va a ser muy importante. Entonces, hoy, lo que viene de aquí a noviembre y eventualmente a diciembre, lo que viene es, digamos, un debate electoral que va a estar centrado en los temas económicos. Uno, en el crecimiento, y dos, cosa que parecía que teníamos asegurado, pero nunca está garantizada, la estabilidad macroeconómica. O sea, a partir de la rebaja en la calificación de riesgo realizada por Standard & Poor's y la situación fiscal que se ha deteriorado, la situación económica en cuanto a estabilidad fiscal se volvió también un tema de relevante. Y creo que por ahí pasan los ejes fundamentales. Habrán otros, por supuesto, pero creo que son de segundo orden respecto a que el candidato que quiera asegurar esta elección va a tener que tener, me parece, un discurso convincente priorice el crecimiento económico, porque me parece que ahí está la demanda central de los ciudadanos, ahí están las preferencias ubicadas. O sea, si lo quieres poner en perspectiva de... El péndulo que se corrió hacia un extremo está volviendo ese extremo al centro. Porque en el centro, definido este como, por ejemplo, preferencias en términos de crecimiento, empleo, buena situación económica, oportunidades, en el centro está la mayoría de las preferencias. O sea, y fue, creo, un error. O sea, creo que entre que hubo un error de diagnóstico, por un lado, y otro que también los ciudadanos pensaron que este péndulo que se llevaba a un extremo, en realidad, a la hora de la verdad, a la hora de la política, de las políticas, a la hora de gobernar, no se iba a concretar. Y sin embargo, se terminó concretando. Y ahí fue cuando empezó la caída en términos de popularidad y aprobación de este gobierno. Yo creo que lo que confirman los eventos recientes es eso. Básicamente, que las preferencias están en el centro y que las personas valoran mucho el crecimiento. Sí, yo te lo pregunto porque JP Morgan hizo un informe hace algunos días, y te lo leo textual, dice que apunta a un efecto negativo en el mercado de acciones en el caso de seguir subiendo en las encuestas la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Sí, probablemente eso es así, porque hasta ahora Beatriz Sánchez no ha priorizado el crecimiento, no ha priorizado la estabilidad macroeconómica, tiene un discurso que es incluso más a la izquierda o más extremo que el de la nueva mayoría. Y por lo tanto, evidentemente eso tiene impacto en los precios de los activos. Los precios de los activos y los precios de las acciones lo único que hacen es reflejar cómo viene el futuro, en crecimiento esencialmente. Y por lo tanto, en la medida que sí, que tuviera un buen desempeño político, incluso ganando, obviamente que había un efecto significativo. Pero creo que hay que dar vuelta al argumento y pensar de que es muy difícil que pueda ganar si no tiene un mensaje lo suficientemente atractivo para que una mayoría, digamos, esté dispuesta a darles el apoyo. ¿Y pasa algo similar con Alejandro Guiller, por ejemplo, que ha dicho que va a ser un continuador de las reformas de Bachelet? Claro, porque Alejandro Guiller, desde el punto de vista político, yo no soy analista político, ahí hay que preguntarle más a Max Colodro, pero lo que yo veo de afuera como analista, y que me parece importante siempre que un analista económico tenga que incorporar su mirada política, es que Alejandro Guiller es como el jamón del sándwich. O sea, está estrangulado entre ser la continuidad de Bachelet, con lo cual tiene costos en términos electorales, porque por la baja aprobación del gobierno y la baja aprobación de Bachelet. Y por otro lado,
está perdiendo votos por la izquierda. Entonces les están corriendo por la izquierda, donde pierde votos, y necesita primero tener un discurso un poco más radical. Y entonces es muy difícil que pueda configurar o dejar contentos a todos, contentos a unos por el lado de la izquierda, ¿no? Que para ganar, por ejemplo, en primera vuelta, para ganarle a Beatriz Sánchez en primera vuelta, y simultáneamente luego salir a capturar el centro. Eso lo deja claramente en una posición incómoda, muy compleja, muy difícil de elaborar un buen relato en esa situación. Perfecto. Aldo, te damos las gracias. Nosotros sabemos que te tienes que ir a instalar ahora ahí para escuchar este seminario que partirá en algunos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Les agradecemos a quienes a través de security.cl y el libero.cl siguieron esta transmisión. Nosotros estábamos en la previa de este seminario económico del grupo Security, que comenzará en algunos minutos más y que tendrá además como panelistas invitados a Ricardo Caballero y el analista político Max Colodro. Los dejo invitados a seguir viendo esta transmisión. Nos vemos.
Posicionarnos como líderes en información financiera, económica y política de Chile. Para aquellos que viven desde la razón a la pasión. Pulso, pasión por los negocios. Vivimos en un mundo nuevo. La verdad está ahí. Por eso nosotros trabajamos para descubrirla. Hoy las personas quieren ver el mundo en alta definición. Confían que en CNN Chile están todas las miradas para comprender las noticias. Porque cuando entiendes lo que sucede, tienes la oportunidad de hacer que las cosas sean distintas. Las noticias cambian al mundo y puede ser para mejor. CNN Chile, vamos más allá. Palabras claves en la vida: te quiero, salud, ahorro, viajes. Y de los viajes nacen recuerdos, lugares, hogares. El hogar nos regala sonrisas, proyectos, proyectos personales, profesionales, de nuestros hijos. Y de un hijo nace inspiración y seguridad.
Hay palabras claves, algunas que todos usamos, otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, ¿quieres? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Para mí es un placer darles una cordial y afectuosa bienvenida a nuestro Seminario Económico Security 2017. La pregunta que nos vamos a hacer y trataremos de responder con nuestros panelistas es que si podemos estar mejor, y por Dios que nos hace falta estar mejor, ¿no es cierto? Que contará con la participación de destacados panelistas, como dije, Ricardo Caballero, doctor en Economía del MIT, actualmente director del Laboratorio Mundial de la Economía de esa misma universidad, y Max Colodro, PhD en Sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania y director del Magíster en Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como Grupo Security, nuestro objetivo fundamental es entregar valor a nuestros accionistas y satisfacer las necesidades de ustedes, nuestros clientes. Es por ello que cuando cada vez resulta más complejo comprender el entorno en que nos movemos, hoy nos complace compartir la visión de Max y Ricardo, quien desde sus privilegiadas posiciones nos ayudarán a entender cuál es el rumbo y qué nos depara la situación política chilena y la economía mundial. La realización de este evento ocurre en un momento singular para Chile y para el mundo. Paradojalmente, estamos llenos de oportunidades que acarrean los avances tecnológicos que a diario nos invaden a todo nivel. Sin embargo, en el ámbito político como económico, vemos que nuestro país está lleno de amenazas debido a los desacuerdos básicos que nos atraviesan como sociedad, donde la libertad para decidir, el lucro, el crecimiento económico, el desarrollo, han sido seriamente cuestionados. Lo que es peor aún es que los desacuerdos se generan por la porfiada visión de algunos sobre el modelo de sociedad que necesitamos. Se empeñan en implantar socialismos populistas fracasados, en vez de impulsar el desarrollo de una sociedad libre, transparente, competitiva, que genere crecimiento y bienestar para todos. Está próximo a llegar a su fin un ciclo político de 4 años, un periodo en que los mismos líderes y protagonistas que nos llevaron de la mano del crecimiento y el bienestar desde el año 90 se dedican ahora en un corto lapso a desandar lo avanzado y a desoír a las mayorías que los eligieron y comenzar a transitar por el oscuro camino del populismo. Las mismas mayorías que antes se beneficiaron de sanas políticas y modernas visiones que nos situaron como un país en las puertas del desarrollo, hoy día reclaman con justicia más progreso el que ha sido dejado de lado. La coalición gobernante pasó por encima de los acuerdos políticos alcanzados durante décadas y, como ya lo ha dicho en alguna de sus columnas nuestro invitado Max Colodro, impuso un programa de reformas tan ambicioso como inconsistente. En materias tan relevantes como son, por ejemplo, el trabajo, la educación, los impuestos, que sin contar con diagnósticos acabados, se empeñaron en sacar proyectos de ley que se referían a esos temas. Por último, destruyó los equilibrios macroeconómicos obtenidos con un trabajo y un sacrificio que no me quiero detener a describir. El resultado es que nos entregan de vuelta un país endeudado, polarizado, sin inversión ni crecimiento y con su calificación de riesgo crediticio internacional rebajada. Es más, las riñas políticas que presenciamos a diario nos recuerdan los enfrentamientos entre pandillas rivales.
Pareciera que el éxito alcanzado por nuestro país les provocó vergüenza por provenir de ideas o principios inspirados en la libertad, la creatividad, el respeto a la propiedad, la sana competencia y la preeminencia del individuo por sobre el Estado. En estas circunstancias, con alivio, escuchamos al expresidente de la República, Ricardo Lagos, decir enérgicamente: la tarea número uno de Chile es crecer, todo lo demás es música. Indudablemente que el expresidente percibe que nuestra población ya no quiere más experimentos y consignas añejas. Son pequeños gestos y acciones que reconfortan y ayudan a volver a mirar el futuro con optimismo. Este año se pondrá a prueba si el país quiere seguir creciendo y avanzando en disminuir la pobreza y la desigualdad con ideas probadas, como esperamos que así sea, o si salta hacia un vacío enarbolando ideas fracasadas y modelos retrógrados que se han especializado en aumentar el sufrimiento y el subdesarrollo en aquellos pueblos donde imperan. El caso más reciente y patético es de nuestro querido vecino Venezuela, donde se violan y pisotean los derechos más básicos en forma permanente, y muchos partidarios de esas ideas en nuestro país no se atreven a pronunciar la palabra dictadura, que es lo que allí está sucediendo. Por todo lo dicho, nos resulta relevante oír esta mañana a Max para conocer su visión y diagnóstico en la realidad política y social del país. Por otro lado, la mirada universal de Ricardo Caballero nos resulta clave para examinar los sucesos que hoy marcan la economía global y cómo ésta puede impactarnos. El año pasado, en este mismo lugar, él nos anticipó que el mundo seguiría dando sorpresa, tal como ha ocurrido y creemos que seguirá ocurriendo. En efecto, los países del norte, que siempre nos han servido de guía y orientación, hoy día nos dan ejemplo de inestabilidad, políticas proteccionistas y, por qué no decir, belicismo y amenazas a la paz y al bienestar global. Siendo lo más paradojal que las economías sometidas a estas tensiones sociopolíticas siguen creciendo y desarrollándose en un ambiente de bajas tasas de interés y precios de las materias primas al alza. En medio de este escenario, el desempeño de las bolsas mundiales es extraordinario y las muy favorables condiciones financieras podrían estar alimentando otra burbuja. Para completar el panorama, el terrorismo y las oleadas migratorias a Europa también representan hoy una amenaza latente para la paz, el crecimiento y el desarrollo, sin mencionar, por supuesto, a lo que ocurre en Corea, que nos tiene a todos pendientes de un hilo. Ricardo Caballero y Max Colodro, sin duda, hoy nos ayudarán en la búsqueda de respuestas a las preguntas que nos convoca, si es que podemos estar mejor. Esta mañana, el moderador de este evento será Felipe Jaque, nuestro economista jefe del grupo, a quien podrán hacer llegar las preguntas que se vayan suscitando durante las presentaciones por medio de anfitrionas especiales que andarán por ahí. No puedo dejar de mencionar también y agradecer especialmente a nuestros media partners que este año nos acompañan: Diario El Pulso, Radio Infinita, CNN, El Libro y América Economía. Para los que están remotamente ubicados, les quiero avisar que el seminario se transmite vía streaming, vía www.security.cl, y estaremos informando los tópicos más relevantes vía Twitter en @security_grupo_security. Les recuerdo que no olviden timbrar su ticket de estacionamiento con los anfitrionas para que esto quede liberado. Y por último, le pediría apagar los celulares para poder escuchar las presentaciones correctamente. Sin más, quiero dejar con ustedes a nuestro primer invitado, Ricardo Caballero. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Es un placer estar nuevamente con ustedes por un año más acá. Este año voy a hacer algo un poco distinto de lo habitual. Voy a hacer algo un poco más conceptual. Van a tener que tener un poco de paciencia conmigo. Es algo parecido a lo que hice el 2004, recuerdo, cuando empecé a ver que había algo que estaba ocurriendo en el mercado de activos seguros y pensé que iba a tener implicaciones para las tasas de interés por mucho tiempo. Creo que hoy día estamos en presencia de otro fenómeno estructural, que lo he llamado intolerancia al riesgo, por razones que se verán en unos pocos minutos, que creo que también tendrá un impacto en la forma como va a funcionar nuestra macroeconomía, la macroeconomía global y los mercados financieros, no este año, sino que por quizás la década que viene.
luego vale la pena, creo, tratar de invertir. Si me equivoco, no pasa nada, perdí una charla, pero si hay algo de cierto, nos puede servir por un tiempo largo. Quiero dividir la charla en los siguientes puntos. Primero quiero describir el ambiente macroeconómico mundial desde la perspectiva que quiero entregar. Después quiero hacer la parte que creo que es la parte más importante de este seminario, de mi parte en este seminario, que es tratar de entregar una perspectiva un poco distinta de cómo pensar acerca de la macroeconomía en el mundo que voy a describir. Después quiero volver al mundo de hoy y quiero decir, esencialmente mi mensaje va a ser que tenemos muy poco margen de error hoy día. Después quiero hablar brevemente de China, Estados Unidos y Europa como fuentes de riesgo, a ver cómo esto afecta a nuestro ambiente, aunque es bastante directo, la implicación es bastante directa. Y al final quiero guardarme unos pocos minutos para hacer unas reflexiones más estructurales de cómo debería tratar de funcionar un país en este ambiente, qué es lo que puede hacer un país para funcionar bien en este nuevo ambiente. El ambiente macroeconómico global de hoy en día, no cabe ninguna duda que estamos pasando por un muy buen momento global. Mi charla va a ser acerca no de este buen momento global, sino acerca de un problema estructural que no estamos viendo en este momento, pero que puede reaparecer en cualquier momento. El resumen del momento de la economía en el mundo hoy en día está en esa figura de ahí, que es la tasa de crecimiento del producto mundial, así como una proyección. Eso creo que viene desde Morgan Stanley, uno de los bancos, pero casi todas las proyecciones o fondos monetarios, todos tienen más o menos la misma idea para el escenario central. ¿No es cierto? Que es esencialmente que el crecimiento está repuntando y está repuntando esencialmente porque por primera vez en mucho tiempo tenemos todos los motores centrales de la economía mundial funcionando en la misma dirección. Se ha sumado Estados Unidos, que ha sido el más persistente en todo eso, el hecho de que la temida desaceleración de China no ha ocurrido, se estabilizó, y ahora el nuevo participante en esta historia de crecimiento es Europa, que se ve mucho mejor que unos años atrás. Ese es el resumen, eso es lo que está pasando. ¿Qué está pasando detrás cuando uno levanta la capota del auto? ¿Qué es lo que se ve detrás? Bueno, primero una figura que he mostrado desde hace mucho tiempo, de nuevo, esta es una figura de la que estoy hablando desde el 2004, que muestra lo que pasa con las tasas de interés seguras en el mundo. Ahí está la tasa, las líneas azules, la tasa de interés de la política monetaria de Estados Unidos, y la tasa roja es, y la línea roja es la tasa de interés de 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El punto central ahí es que obviamente hay ciclos económicos, suben y bajan, y ustedes ven, de hecho, en la parte muy al final, digamos, el periodo de ahora, donde las tasas están empezando a subir en Estados Unidos, pero todos esos fenómenos cíclicos son dominados por una característica muy específica, que es, ha estado declinando sistemáticamente por lo menos por 2 décadas. ¿Okay? Y en el caso de la crisis, ¿no es cierto?, ese declinar estructural, ese decline estructural, con un fenómeno cíclico que llevó las tasas a estar en su piso, ¿no es cierto?, por un periodo sostenido de tiempo. En el caso de algunas economías de Europa y Japón, de hecho, las tasas han podido cruzar lo que se llama el zero lower bound, el cero, están a nivel incluso negativo, no pueden bajar mucho, pero están a nivel negativo, muy pegadas a un piso, lo más bajo que pueden estar las tasas de interés real. Eso, y de este tema hemos hablado muchas veces en este seminario y en otros. El tema del que hemos hablado menos y el que quiero hablar en esta charla es que esa figura contrasta dramáticamente con esta siguiente figura. La siguiente figura es el retorno del capital en ese mismo periodo. Y este no es retorno financiero, no es el retorno de las acciones, ya voy a entrar en todo eso. Este es simplemente el retorno de las cuentas nacionales. La utilidad es del capital dividido por el stock de capital en Estados Unidos. Vemos que al mismo tiempo que la tasa de interés en activos seguros iba cayendo dramáticamente, aquí también hay ciclo económico, pero no hay ninguna evidencia de que haya caído. Si hay alguna evidencia es que está estable o subiendo, de hecho. ¿Okay? Contraste grande entre el retorno de dos activos, activos seguros y lo que le pasa al capital real en una economía. ¿Qué está detrás de este gran gap? Hay 3 factores que al menos yo he identificado. Hay factores de competencia. Sin lugar a duda, en Estados Unidos hay mayor concentración en grandes empresas, eso ha afectado el poder monopólico de estas empresas y vemos márgenes de utilidades más altos en esas empresas. Segundo factor que ha sido importante, el proceso de automatización, la robotización. Eso ha cambiado la participación del capital en el ingreso nacional. También ha tenido un efecto importante. Pero lejos más importante cuando uno hace la descomposición, lejos más importante desde el punto de vista del gap que mencioné, es el factor del cual quiero hablar. Que es, ha habido un incremento gradual, pero sistemático, en la intolerancia al riesgo.
El mundo hoy en día es mucho más intolerante al riesgo que lo que era, lo era una década o dos décadas atrás. ¿Cómo lo veo en esa figura? En esa figura, el área azul es la tasa de un año en Estados Unidos. Y de nuevo la misma tendencia, la tasa segura de los bonos de tesoro americano de un año. Y de nuevo vemos, ¿no es cierto?, esa tendencia decreciente, eventualmente llegan al límite de lo que pueden bajar en el periodo de la crisis. La línea negra, además arriba, es el retorno esperado a un año del capital financiero. Okay, esto ahora ya incluye las ganancias capitales esperadas, no las realizadas, las esperadas. Y ese es un promedio calculado con 20 distintos modelos, un método complicado, pero da lo mismo casi el modelo que uno use, la línea se ve más o menos así. El área entre medio, en consecuencia, esa línea, esa área gris clara, es lo que se llama el premio por riesgo. ¿Okay? El premio por riesgo accionario realmente, equity risk premium. Es el premio por riesgo. Y lo que se ve claramente es que ha ido creciendo, en particular desde el año 2000 se ha ido creciendo, pero en particular después de la crisis de subprime. Hoy en día ese premio por riesgo es mucho más alto de lo que lo era históricamente. Este no es un fenómeno de Estados Unidos solamente. Los datos que les mostré son de Estados Unidos. Ahí tengo este otro modelo, por eso no se ve exactamente igual. Pero la línea azul corresponde a lo que les mostré, lo que ha pasado con el premio por riesgo en Estados Unidos. Obviamente ha caído últimamente, fue muy alto durante el subprime, pero si uno mira la gran figura y el big picture, uno ve que desde el año 2000 esencialmente hay una tendencia creciente al premio por riesgo en Estados Unidos. Y si uno lo ve en el G5, uno se va fuera de Estados Unidos y lo promedia con el resto de los países grandes, es aún más acentuado. Y no hay ninguna evidencia de que esté cayendo hoy en día. Ciertamente está cayendo del periodo de las crisis, pero no se ve una tendencia como en Estados Unidos hacia la baja. Este es un fenómeno mundial, no es específico de Estados Unidos, es un fenómeno mundial. La economía mundial está más intolerante al riesgo. Lo que quiero hacer, y de hecho, y de nuevo, este creo es la parte más importante de este seminario, de mi parte de mi seminario, quiero plantear una manera un poco distinta de pensar acerca de la macro en un mundo de este tipo. Voy a hacer un resumen de la macro tradicional. Obviamente esto va a ser una caricatura, ¿no? El que tenga paciencia y sea masoquista, tengo un paper técnico que pueden buscar en mi webpage, que está ahí. Hay ecuaciones detrás de esto. Hoy día me salto todas las ecuaciones. Pero aún así voy a ser un poco conceptual. Y quiero resumir la macro tradicional en una página. Obviamente no le estoy haciendo un gran favor a la macro y estoy siendo muy injusto con ella, pero la voy a ridiculizar un poco para poder hacer mi punto. No la voy a ridiculizar. Creo que esta ha sido muy relevante y es la manera central de pensar en macro. Después yo le voy a agregar un pedacito más. ¿Cuál es la manera como pensamos acerca de macroeconomía? Bueno, en macroeconomía pensamos por los dos lados, oferta y demanda. El lado de la oferta pensamos, bueno, una economía, ¿no es cierto?, tiene una capacidad productiva, tiene factores de trabajo, tiene trabajo, tiene capital, tiene, ¿no es cierto?, que se juntan en firmas, en compañías, en fábricas, y eso genera producto. ¿Cómo está el lado de la demanda? El lado de la demanda dice, bueno, el optimismo de los consumidores, de las firmas, cuánta ayuda le puede hacer la política macro, la tasa de interés, la política fiscal, ¿no es cierto?, genera la demanda por ese producto. ¿No es cierto? Y esto se tiene que balancear. Si esta última, la demanda, si el optimismo no es suficiente, ¿no es cierto?, entonces tenemos una brecha de producto. Y si tenemos una brecha de producto, se desacelera el producto, podemos tener una recesión, etc. Así funciona la macro. ¿Qué es lo que piensa el Banco Central? Piensa mucho más que esto, pero ¿qué está pensando el Banco Central? Bueno, ¿cómo hacemos que la demanda agregada más o menos coincida con la parte de arriba? Bajo las tasas de interés para ver si entusiasmo un poco más a los inversores para que empiecen, ¿no es cierto?, a invertir. Yo quisiera modificar este contexto y ese montón de ecuaciones que están en ese paper que ustedes no quieren leer. Se tratan de modificar esa perspectiva en la siguiente dirección. Es decir, pensemos en el mundo no en términos de una brecha, la brecha de producto, pero en términos de dos brechas. La estructura productiva no solo genera producto, pero también genera riesgo. Las ventas están sujetas de esa fábrica, ¿no es cierto?, donde se han juntado el capital y trabajo para generar un producto, son inciertas. Pueden haber un shock macroeconómico, puede haber shock específico, aparece un competidor, hay riesgo en eso. Pueden subir los costos, pueden subir las tasas de interés, hay muchos riesgos metidos detrás de esa producción. O sea, cuando la empresa se crea, genera una capacidad de producir productos, pero al mismo tiempo genera riesgos que deben ser absorbidos por alguien. El dueño de la compañía, los tenedores de bonos, alguien tiene que también demandar el riesgo generado
por esa fábrica, por esa compañía. Los dos, el producto y el riesgo, entonces necesitan su demanda correspondiente. No es solo el producto, es el riesgo y el producto. Si estas son insuficientes, si estas demandas son insuficientes, surgen dos tipos de brechas. Puede haber una brecha de producto y una brecha de riesgo. Y las brechas se retroalimentan entre ellas, y eso lo voy a describir en un par de slides más. Es decir, se produce una brecha de riesgo, eso va a generar una brecha de producto que en sí va a retroalimentarse en otra brecha de riesgo y se pueden producir cascadas muy importantes en este proceso. De hecho, el optimismo del que hablé, que era muy necesario para generar la demanda por el producto de esta fábrica, es aún más importante en el mercado de riesgo. Después de todo, todos necesitamos comer, necesitamos vivir en algún lado. Si demanda por el producto, al final tenemos que tenerla. Podemos cambiar algunas cosas, pero es bastante rígida. Demanda por activo financiero, gran parte de nosotros, si uno tiene un banco es distinto, pero gran parte de nosotros no tenemos por qué tener ese riesgo, absorber ese riesgo. Entonces depende mucho más el optimismo, esa brecha de riesgo depende mucho más de cuán optimistas están los agentes económicos que la brecha de producto. Y por eso que es extremadamente importante mantenerla vigilada. ¿Cómo funciona hoy la política monetaria en esta brecha de riesgo, cuando consideramos este mundo un poco distinto? Bueno, funciona de una forma un poquito distinta que en la macro tradicional. ¿Qué pasa cuando la intolerancia al riesgo sube? Bueno, la respuesta inmediata es producir una brecha de riesgo, ¿no es cierto? La gente que estaba demandando activos financieros de riesgo ahora dice, no, todo se puso más incierto, ¿no es cierto? Nos retiramos de esto. ¿Cómo funciona la política monetaria en este mundo de dos brechas? Bueno, lo que hace la política monetaria en ese momento es decir, un momento, voy a bajar el costo oportunidad de meterse en activos riesgosos. Lo que voy a hacer es, ustedes, ¿no es cierto?, esperan este retorno de activos riesgosos, pero ahora se puso demasiado riesgosa la cosa, les bajo la tasa de interés de los activos seguros, de manera a generar una brecha suficiente de premio por riesgo, del premio por riesgo que le mostré anteriormente, de manera que la gente absorba ese riesgo, esté más dispuesto a absorber el riesgo, ¿no es cierto? O sea, así funciona, la política monetaria funciona mucho más directamente en el mercado de riesgo. ¿Okay? ¿Qué pasa si es que no hay mucho espacio para bajar las tasas? ¿No es cierto? Como le ha ocurrido a gran parte del mundo desarrollado, porque estamos muy cerca del zero lower bound, que hoy en día se llama effective lower bound, porque se pueden bajar a negativos, pero mucho más que eso. ¿Qué pasa si tenemos una recesión de tipo cambio fuerte, que se nos puede depreciar el tipo cambio muy fuertemente en un ambiente? O sea, aunque no estemos con la tasa de interés contra el piso, podemos estar muy preocupados de lo que pasa al tipo cambio, o tenemos un problema de inflación que no nos permite bajar la tasa de interés en forma muy agresiva. ¿Qué pasa en ese contexto, entonces, si sube la intolerancia al riesgo? Ya no podemos compensar al tomador de riesgo bajando la tasa de interés segura. Entonces, no le gusta ese riesgo. ¿Qué es lo que pasa naturalmente? Cae el precio de los activos riesgosos. Pero a medida que cae el precio de los activos riesgosos, también eso arrastra la demanda agregada, porque los consumidores dependen de la riqueza, las firmas van a invertir más, ciertamente, si sus acciones lo están haciendo bien. En consecuencia, la demanda agregada se contrae. La demanda agregada se contrae, se caen las utilidades. Si las utilidades se caen, genera una brecha de riesgo aún mayor, porque ahora el retorno esperado directo es menor, que en consecuencia genera una caída mayor del producto, y etcétera. La verdad es que si ustedes miran el modelito técnico, este proceso no para. La economía explota. Implode, se dice en inglés, no sé, se colapsa. ¿Qué es lo único que puede parar este asunto? Optimismo. Lo único que puede parar este asunto es optimismo. ¿Por qué? Porque uno dice, se ve la cosa terrible ahora, pero sabemos que tenemos una economía que va a funcionar bien en el mediano plazo. Eso ancla la cosa, porque a medida que empieza a caer el precio de los activos, bueno, uno se empieza a parecer muy atractivo, ¿no es cierto? Parece atractivo que a este precio sí que estoy dispuesto, aunque haya subido la incertidumbre, a este precio sí estoy dispuesto a comprar activo porque es cosa de aguantar el chaparrón acá, ¿no es cierto? Y tenemos un futuro aún muy brillante por delante. Es decir, esa caída de precio se estabiliza porque hay un grado de optimismo respecto a la economía, al futuro de la economía, y eso permite que, aunque ya tuvo un efecto sobre la demanda agregada, la recesión sea chica, porque se para la caída. Por el contrario, si no hay optimismo, si al mismo tiempo tenemos una pérdida de confianza grande en la economía, tenemos pesimismo, este mismo proceso es muy difícil detenerlo, porque una caída del precio hoy día hace caer la demanda agregada, como no tenemos mucha esperanza al futuro, al contrario, la caída de la demanda agregada hoy día hace ver más negro el futuro y en consecuencia se empieza a producir una espiral negativa. ¿Okay? Entonces, eso es crucial, digamos, mensaje central en este mundo, hay que arreglárselas para tener una economía donde el optimismo sea posible. Esa es la conexión que tendría yo quizás con la introducción que hizo Francisco.
En fin, pero así funciona el mundo, puede ser muy peligroso un mundo de este tipo, donde no tenemos suficiente confianza en lo que pasa en el futuro. Afortunadamente no estamos en esta etapa. Esta es la etapa que pasamos de alguna forma durante el subprime crisis, hubo un poco de esto en Europa, etcétera, pero no estamos ahí. Estamos en la etapa siguiente. ¿Cómo se ve la etapa siguiente en un mundo que tiene estas características? Lo que les mostré de intolerancia al riesgo, de las bajas tasas, no es de un mundo alternativo, es del mundo de hoy en día. Pero no estamos en esta espiral, no estamos metidos en esta espiral, al contrario, estamos en el otro lado. Bueno, paradojalmente este mundo de intolerancia al riesgo es extraño también en el periodo normal, que es el periodo de este momento. Primero, se produce mucha especulación. Mucho más especulación que en un mundo equivalente sin este problema de intolerancia al riesgo. ¿Y por qué ocurre eso? Es porque el miedo a caer en el escenario anterior todavía está latente. Cuando el miedo está latente, en promedio las tasas se mantienen más abajo. Es necesario aún, para que la gente pueda sobrevivir ese riesgo, mantener las tasas seguras muy abajo. Es decir, mantener el premio por riesgo alto. En ese contexto, eso sí, estamos muy cerca del zero lower bound, y en consecuencia estamos muy cerca de caer en la próxima crisis todo el tiempo, porque nosotros no tenemos una capacidad de reaccionar a la próxima crisis. Eso hace que hoy día se mantenga la tasa de interés baja, y creo que se va a mantener baja por mucho tiempo. ¿Okay? ¿Pero qué pasa ahí? En ese contexto, si hay un grupo que está más optimista, la especulación surge de diversidad de opiniones respecto al futuro. Si hay un grupo que está relativamente optimista, es muy fácil apalancarse y especular. ¿Okay? Y eso es exactamente lo que ha pasado en los mercados de deuda soberana, de países emergentes y el mercado de deuda corporativa también, y lo ha pasado en Estados Unidos, etc. Lo que vemos es que no es una especulación generalizada, pero es muy fácil generar bolsillos de especulación en un contexto así, porque el costo de apalancarse es extremadamente bajo. Esa es la primera característica. La segunda característica del mundo que estamos viviendo hoy en día, que es complementaria, no es el mismo fenómeno, pero es complementaria en general la fragilidad que quiero describir, es que han habido dos cambios importantes que afectan la relación entre la demanda agregada en el mundo y el precio de los activos financieros. El primero es que la distribución del ingreso se ha deteriorado en el mundo. Y es bien sabido que la propensidad a consumir de la gente más rica es menor que la propensidad a consumir de la gente más pobre respecto a la riqueza. Es decir, la gente rica consume una fracción más chica de su riqueza que la gente pobre. Eso significa que si simplemente pensamos en el lado del consumo, necesitamos más riqueza, es decir, más precios de activos preactivos, precios más altos, para generar la misma demanda que generábamos antes. Por el lado de la inversión está pasando lo mismo. Si hay un cambio dramático, bien medido en Estados Unidos, es que por precio de acciones la inversión real ha caído. Y eso tiene que ver un poco con el tipo de compañías que tenemos hoy en día. Pero eso también requiere que, desde el punto de vista de la demanda agregada, necesitamos precios de activos más altos para generar la misma inversión que teníamos antes. Luego, si queremos cerrar la brecha de producto, queremos tener para una cantidad de productos, queremos generar la misma demanda que generábamos antes, corregida por el crecimiento, etcétera, necesitamos un precio de los activos mucho más alto. ¿Okay? Esa es una característica del equilibrio mundial hoy en día. La gente está muy nerviosa de los precios tan altos. Lo siento, eso es lo que necesitamos. Sin eso, no tenemos suficiente demanda agregada. A no ser que cambiemos la receta. Pero en la receta que tenemos hoy en día, así funciona. ¿Cómo se materializa esto en el mundo financiero? Bueno, de nuevo, cómo se materializa esto es con tasas de interés muy bajas. Eso es lo que permite estas altas valuaciones. O sea, si vemos las altas valuaciones que tenemos hoy día y las comparamos con las de Nasdaq, etc., están muy apoyadas por las tasas de interés muy bajas. Pero eso es estructural, es el punto que estoy tratando de hacer. Ahora, esto simplemente contribuye enormemente a la fragilidad. Tenemos este mundo donde necesitamos tener las tasas muy bajas, donde fácilmente, ¿no es cierto?, se puede crear una brecha de riesgo que puede llevar a una espiral negativa, y al mismo tiempo necesitamos tener precios de activos muy altos para mantener la demanda agregada. Este contexto es lo que nos deja con el mensaje central. El mensaje central que quería dar es cómo pensar en este mundo. Pero lo que quiero decir, para el mensaje central que quiero dar respecto a la contingencia, es que estamos en un equilibrio global con muy poco margen de error en este momento. Y voy a ser bien claro en lo que me refiero con margen de error en unos pocos minutos.
Bueno, eso ya lo dije, estamos en un equilibrio con valuaciones muy altas. Esa es una medida de valuación, un par de medidas de valuación. No estamos al nivel que ocurrió durante la burbuja de las tecnológicas en Estados Unidos, pero sin lugar a dudas estamos en un nivel muy alto de valuaciones. A diferencia de otros periodos de altas valuaciones, estamos en periodos de altas valuaciones, pero con tasas muy, muy, muy bajas. Este es el problema que veo como extremadamente complicado. Al mismo tiempo que tenemos este exceso de retorno por riesgo en el mundo, tenemos una volatilidad realizada implícita también, aunque ahora Norcorea y Trump se la arreglaron para subirlo un 20% desde ayer. Pero en fin, se podría haber demorado un día más, pues me hubiera salido más entretenida esta charla, más visionaria. Pero en fin, pero lo que está pasando es que la volatilidad realizada de las acciones en Estados Unidos, y lo mismo pasa en todas las bolsas del mundo, es extremadamente baja. Es decir, no solo hay un enorme exceso de retorno por riesgo, sino que también hay muy poco riesgo efectivo en el mercado, ¿no es cierto? Por lo menos medido de esta forma. Y de hecho, lo que es crucial en la inversión no es solo en una inversión de riesgo, no es solo el spread entre el valor esperado del retorno del activo riesgoso y en los activos seguros, sino que, bueno, respecto a cuánto riesgo estoy tomando, que es la volatilidad. Entonces, lo que se usa normalmente en el sistema financiero, ¿no es cierto?, es lo que se llama la razón de Sharpe, por su autor, que es, perdón. Ustedes no ven arriba, pero ahí arriba en la esquina a la derecha ustedes van a ver que tengo la razón de la diferencia de retornos de activos riesgosos con libres de riesgo divididos por la volatilidad. ¿Cuál es el punto que estoy tratando de hacer? Es que el mundo hoy en día está apenas manteniendo la demanda agregada que necesita para cerrar la brecha de producto con situaciones de riesgo excepcionales. Con un spread de activos riesgosos sobre seguros a niveles históricamente altos y con volatilidad, que es lo que nos preocupa cuando tomamos riesgo, extremadamente baja. ¿Okay? Esto hace la economía muy vulnerable a un shock de volatilidad. Lo hace muy vulnerable porque, recuerden el mecanismo que expliqué, si subía la intolerancia al riesgo, es decir, subía la volatilidad, el mecanismo natural de respuesta de la política monetaria es bajar las tasas para compensar con el numerador lo que nos está afectando el denominador ahí. Pero no tenemos espacio ahí. No tenemos espacio en las tasas. Es decir, si viene un aumento fuerte de la volatilidad, nos pilla sin ningún amortiguador. Esa es la fragilidad que tiene el mundo de hoy día. Entonces, lo que hay que preocuparse es, bueno, ¿de dónde puede saltar esta volatilidad? Porque eso es lo que nos va a descolocar fuertemente si cambia. Lo primero que debemos preguntar, bueno, puede haber algo, lo que tiene muy preocupado hoy en día los mercados financieros, si puede haber una corrección. Nadie se puede creer estas altas valuaciones, dice, bueno, esto no puede ser, ¿no es cierto? Nos echamos, bla, 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 bla. La verdad es que es cierto que hace ponerse un poco nervioso, pero no es cierto que sea tan inusual tener periodos de volatilidad tan baja por tanto tiempo. Esa es una medida particular de volatilidad, y el único punto que quiere hacer ese gráfico es decir, miren, sí. Llevamos un periodo de 5 meses con volatilidad realizada bajo 10%, eso no se da muy frecuentemente, pero tampoco es fuera de serie, o sea, hay periodos mucho más largos que eso en que han ocurrido situaciones similares, así que eso a mí no me pone muy nervioso. Ese gráfico es imposible entender, pero lo que trae el mensaje que quiere dar es el siguiente, simplemente decir, mire, mientras más grande, más densa sean las zonas locales que ustedes ven, quiere decir más tiempo durado ese periodo de baja volatilidad. Y el punto es que el que se ve más a la derecha, ¿no es cierto?, en la figura, desde el punto de vista de ustedes, es lo que está pasando ahora. Y tampoco se ve excepcional, es cierto, se empieza a notar en la figura, no todo el tiempo es así, pero no es una cosa totalmente inusual. Es más inusual, sin lugar a dudas, después de la crisis. O sea, este es un periodo inusual para el periodo después de la crisis. En periodos anteriores se veían regularmente periodos de baja volatilidad. Ahora, eso es para preocuparse un poco. No hemos visto tantos periodos como esto, es novedoso, pero históricamente no es tan novedoso. Eso es lo mismo en términos de correcciones. Entonces, el resumen de eso para mí, yo estoy mucho menos preocupado de una corrección técnica del mercado que lo que parece estar preocupado el mercado. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir, pero no hay algo sustentable, digamos, que lo haga perdurar. Eso no es lo que las correcciones técnicas pueden afectar fuertemente al mercado financiero, pero no tienen capacidad de afectar al sector real, la recuperación de la economía global, a no ser que quiebren algo. Y el sistema financiero hoy en día en Estados Unidos, Europa menos, pero está bastante sólido,
¿no es cierto? Es mucho menos vulnerable a un shock tipo subprime. Así que eso a mí no me tiene preocupado. ¿Cuáles son los otros? Preocupado más allá de lo que me puede preocupar el portfolio, pero digamos, preocupado desde el punto de vista más, ¿no es cierto?, de la perspectiva de la economía global. ¿Cuáles son las otras grandes fuentes de volatilidad? Las otras grandes fuentes de volatilidad son las recesiones. Las recesiones naturalmente, no solo la volatilidad puede llegar a recesiones, sino que las recesiones naturalmente llevan a mucho más volatilidad. Y el otro fenómeno son los fenómenos geopolíticos. Fenómenos geopolíticos pueden llevar también a episodios de volatilidad alto. Eso simplemente muestra el efecto de las recesiones. Las recesiones, eso muestra la línea vertical punteada y muestra antes de una recesión, o sea, marca el comienzo de una recesión. Y lo importante de esa figura es mostrar simplemente lo que dije anteriormente, que las recesiones vienen asociadas a mucho más volatilidad. O sea, si tuviéramos con mucha preocupación de una recesión por delante en la economía mundial, este sería un tema también central. De nuevo, para mí no es preocupante como escenario gatillador, sí como escenario multiplicador. Si llegamos a tener un evento de volatilidad fuerte que pueda meternos en una recesión, eso va a retroalimentar en la volatilidad y nos puede llevar a que se levante muy rápidamente la volatilidad. Pero no me preocupa como el efecto directo. Mucho más me preocupa la parte geopolítica. En este momento creo que el mundo está extremadamente peligroso desde ese punto de vista. Yo a estos estimadores no les creo demasiado, pero hay indicadores de riesgo geopolítico. La línea azul oscura son indicadores de riesgo político, política económica, geopolítico, etc. Hay una serie, hay una industria al respecto hoy en día, y son interesantes, nos permiten hablar de ello y todo, pero lo que no cabe ninguna duda es que están altos. Y yo no necesito ver ningún indicador para saber que están altos. Digamos, basta con leer los diarios y uno se da cuenta de que, ¿no es cierto?, las condiciones internacionales están extremadamente tensas y en cualquier momento puede pasar algo importante ahí. La brecha que hay entre este indicador de política de incertidumbre geopolítica y el índice de volatilidad es extremadamente alto. Nunca habíamos tenido una brecha tan grande como eso. O sea, si hay algo que a mí me tiene preocupado y me desvela de vez en cuando, es este gap. Y la otra parte que me tiene desvelado es que, a diferencia de todos los otros episodios históricos de volatilidad baja que les mostré anteriormente, y el problema de la volatilidad baja es, ¿no es cierto?, del punto de vista que puede saltar. La diferencia de todos los otros episodios de volatilidad baja que tuvimos en el pasado, hoy en día tenemos las tasas de partida muy bajas. O sea, en el pasado estábamos preparados para la reacción benigna de los bancos centrales respecto a un shock de volatilidad. ¿Se acuerdan? Les di el escenario ideal, era uno donde subía la incertidumbre el riesgo, subía la incertidumbre y la tasa de política monetaria caía fuertemente, eso aumentaba el premio por riesgo y eso estabilizaba los mercados. Hoy en día no tenemos ese buffer, no tenemos ese amortiguador. Por primera vez estamos en un episodio de muy baja volatilidad sin un amortiguador de tasa política monetaria. Y por eso a eso se refiere este muy poco bajo, margen de error. Obviamente, cuando uno empieza a pensar en grandes focos de riesgo, especialmente focos de riesgo geopolítico, etc., uno tiene que pensar en China, Estados Unidos y Europa. La verdad es que a mí, China, bueno, hablemos rápido de lo que pasa en cada uno de estos lugares. En China los grandes riesgos, afortunadamente no lo necesito identificar, yo lo identificó el presidente Xi, ¿no es cierto? Él dijo claramente los grandes peligros de China por los próximos meses son estabilidad financiera y Winnie the Pooh. ¿Se acuerdan que, ¿no es cierto?, salió, no le gustó mucho esta figurita, ¿no es cierto?, y ahora Winnie the Pooh no está permitido en China. El otro problema que él planteó como un problema de estabilidad financiera, el problema de estabilidad financiera como un problema de seguridad nacional, ¿no es cierto? Y aquí hay dos, ¿qué es lo que está pasando en China? Voy a resumirlo muy rápidamente. El problema de China, el problema que les preocupa fuertemente a China, es una burbuja de crédito, pero más que eso, es una burbuja de crédito con flujo de capitales. Lo que están haciendo los chinos, las grandes compañías chinas, los grandes grupos en China, es sacando capitales, comprando compañías en el resto del mundo, financiados afuera y adentro, y a veces financiados afuera con garantías de lo que está pasando adentro. Y el fondeo del financiamiento interno y de las garantías se está haciendo fuertemente con una serie de productos de riqueza, generadores de riqueza, que tienen tasas de retorno bastante altos y que están exponiendo el sistema financiero a altos riesgos. Bueno, esta receta ya se ocurrió en el pasado. Japón, al final de los 80, tuvo una situación muy similar. Y los chinos están muy preocupados de tener un problema de ese tipo. Están muy preocupados de tener una situación de este tipo. Y la verdad es que hace tiempo que están manejando este asunto, pero por primera vez lo están atacando con mucha fuerza hoy en día. De hecho, están regulando las tasas de que pueden pagar estos instrumentos de riqueza y están ciertamente regulando el flujo de capitales muy fuertemente. El financiamiento de las compras de los grupos chinos afuera está siendo muy limitado y controlado
hoy en día. ¿Qué tienen en común Winnie the Pooh y los riesgos de estabilidad financiera hoy en día? Bueno, el próximo Congreso del Partido Comunista. Esto es un tema central para China hoy en día, que va a ocurrir, no está muy definido exactamente cuándo, pero en el otoño de China, en los próximos meses. ¿No es cierto? Que es un tema muy importante. Cada 5 años se producen estos grandes planes, ¿no es cierto? Las grandes posiciones se deciden ahí del Partido Comunista y en consecuencia del gobierno de la República Popular de China. El presidente Xi, ¿no es cierto?, no quiere ningún riesgo en el proceso de renovación del mandato. Él quiere asegurarse que llegan todo tranquilito. La buena noticia de eso es que está muy enfocado en este riesgo. Entonces yo no veo un riesgo por sí solo tan fuerte como lo vi en el pasado, porque está muy preocupado de enfocarse en este riesgo. El problema, como siempre, cuando uno trata de acumular burbujas de crédito, etcétera, es que puede desacelerar mucho la economía. Hay un pequeño riesgo de aceleración producto de eso, pero por otro lado, el riesgo mismo de crédito está más controlado. La mala noticia es que el problema de crédito es real. Y eso puede interactuar muy pobremente, ¿no es cierto?, con una situación en Corea del Norte, por ejemplo. Si tuviera algún problema serio en Corea del Norte, eso sería un shock de volatilidad para China. Y pondríamos a funcionar los mecanismos que describí para la economía mundial al interior de China. Con grandes problemas, no tampoco tienen muchos amortiguadores. El gran amortiguador de China siempre ha sido la política fiscal. ¿No es cierto? Así es como se lo han arreglado hasta ahora. Tienen menos margen que tenían antes al respecto. Estados Unidos. Pero de nuevo, eso es China, a mí me preocupa más, principalmente en conexión con Corea del Norte. Estados Unidos, de nuevo, me preocupo de las recesiones, no me preocupa mayormente la recesión. La economía americana la está haciendo realmente bien. Es un indicador gente buscando trabajo, desempleo y desempleo. La gente dice, ¿cómo puede bajar el desempleo bajo 4%? Ya no quedan trabajadores. No, hay mucho flujo todavía que puede ocurrir desde fuera de la fuerza laboral a la fuerza laboral, y también hay mucha redistribución de trabajo al interior de los que ya están ocupados. Pero, en fin, ocupación la razón de gente buscando trabajo a trabajo ofrecido está en niveles históricamente bajos. El mercado laboral está muy apretado en Estados Unidos. Cuando uno le pregunta a las compañías americanas cuál es su principal preocupación, la línea roja son ventas, la otra es si puedo encontrar trabajador calificado. Hoy en día encontrar trabajador calificado es mucho más importante que el problema de ventas. La economía americana está funcionando bien, el problema de la recesión no es un tema que me tenga altamente preocupado. ¿Cuál es el problema principal de Estados Unidos desde el punto de vista de riesgo? Ese es, digamos, sin lugar a dudas. Y creo que ese es el gran riesgo que tiene la economía mundial en este momento, digamos. Es interesante lo que está pasando en Estados Unidos, porque las instituciones, o sea, de hecho es interesante varias cosas, que la economía real lo esté haciendo tan bien y se esté manteniendo a pesar de todo el ruido político que hay alrededor. También es interesante que las instituciones están empezando a amarrar el poder ejecutivo, algo que no había visto yo nunca, por lo menos en el caso de Estados Unidos, y está ocurriendo. O sea, el Congreso está poniendo el límite entre lo que puede hacer el ejecutivo respecto a cierto tipo de cosas. ¿Cuánto lo podrán controlar? No sé. ¿Cuán impredecible es? No tengo cómo asignar probabilidades a lo que pueda pasar con él, y en consecuencia ese para mí es el gran riesgo del mundo. Europa, de hecho, generalmente cuando hace muchos años que vengo a esta charla, generalmente digo algo malo acerca de Europa, ¿no es cierto? Y es por primera vez Europa jugó un papel muy importante en este ciclo populista que estamos empezando a ver en el mundo, de hecho, ¿no es cierto? Porque Macron, presidente de Francia, paró de alguna forma esta espiral populista que estábamos viendo en el mundo con Brexit, después vino, ¿no es cierto?, Estados Unidos con Trump, y de alguna forma Francia, por primera vez, ¿quién lo iba a creer? Yo no lo había creído nunca, fue el adulto en la pieza, ¿no es cierto?, y paró este asunto. Y eso estabilizó mucho el mundo, fue muy importante para tanto el mercado de riesgo, el mercado financiero, para la economía, para la confianza del mundo, fue muy importante lo que pasó en Francia. Ahora, he tenido oportunidad de conversar con muchos franceses desde entonces. Por desgracia, este asunto es menos estable de lo que parece. Es menos estable de lo que parece, porque primero nada, como fue elegido. Cierto que dominó en todos lados, en todas las cámaras, etcétera, pero eso fue mucho por rechazo a la política tradicional. O sea, los grupos tradicionales simplemente no tuvieron ninguna participación. Entonces, la gente está preocupada de que es muy inestable. O sea, que, ¿no es cierto?, cualquier error importante puede rápidamente cambiar el equilibrio dentro de Francia. Se ve muy bien, pero es menos estable lo que se ve. Segundo, que tiene una feroz batalla por delante. Ese librito rojo es el librito que ha hecho mayor daño al mundo en muchos lados, el Código del Trabajo francés. La gran parte de las malas ideas que han surgido, fue muy importante cuando se escribió el primer Código del Trabajo francés, estaba compensando por algo que se necesitaba compensar, sin lugar a duda.
Pero la época moderna ha sido fuente de grandes malas ideas en todos lados del mundo. Y una de las cosas principales, el principal tema de la agenda de Macron es modificar este código laboral, ¿no es cierto? Y esta pelea ya está empezando a pasar, de hecho, y la popularidad está cayendo ya rápidamente, la gente se está dando cuenta que esto va a empezar a pasar. Y vamos a ver qué pasa en septiembre. Septiembre es cuando vamos a empezar, los europeos nunca, agosto se lo toman siempre completo. En septiembre uno se tiene que empezar a preocupar, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver realmente si Macron funciona, si es capaz de manejar la cosa una vez que ya empiecen realmente a verse la reforma o no. Así que yo creo que esta figura que tenemos tan bonita de Europa hoy en día puede cambiar bastante rápido si este asunto no va bien. Pero por ahora es una buena noticia, pero de nuevo, es una fuente de riesgo, puede cambiar. Lo que me preocupa no es cómo está el mundo hoy, es qué me puede llevar a que cambie la volatilidad fuertemente, porque no tenemos ningún amortiguador para eso hoy día en la economía mundial. Por eso que miro cosas como este tipo, por eso que miro a Trump todos los días, me pongo muy nervioso, ¿no es cierto? Es por eso. ¿Cómo nos afecta este ambiente bipolar? Bueno, es obvio, la verdad. Esa figura no tiene por qué entenderla. Lo único que quiere decir es que, mira, cada vez que ha habido un fenómeno de volatilidad en el mundo, nos han pegado fuerte a todos los mercados en los mercados emergentes. ¿Sí? Eso es de perogrullo. Esta es una estimación que tiene, creo que es de Goldman. En este momento está en un momento bueno, ¿no es cierto? Entonces, el flujo de capitales está volviendo a los mercados emergentes. La línea azul oscura, la barra azul oscura, es la proyección para este año, si todo sigue como está el ambiente hoy en día. Es decir, hay mucho optimismo respecto al flujo capital de mercado emergente. De hecho, uno lo ve en los mercados americanos, nuevamente la gente empieza a hablar de mercado emergente. Hay mucho optimismo respecto a esto. Por cosas que están pasando en los mercados de riesgo del mundo, pero también por cosas que han pasado en los mercados emergentes, que están bastante más estables. La segunda, la barra que sigue, es la barra gris que sigue a la barra azul, que son los flujos capitales a los mercados emergentes en el contexto actual. Es una estimación de Goldman de qué pasaría si es que la volatilidad implícita, el VIX, sube 10 unidades de volatilidad. ¿Okay? Creo que hoy día subió a 11, algo así, no sé en cuánto era ahora, pero que suba a 21. ¿Okay? Bueno, la caída es bastante fuerte de flujo. La caída estimada por ellos es bastante fuerte, que caen un 60% los flujos a los países emergentes. ¿Okay? O sea, esto tiene un efecto muy fuerte para los países emergentes. Yo creo que ellos están subestimando el impacto de un shock de volatilidad en los mercados emergentes. Y lo están subestimando por la siguiente razón. Es porque ese análisis es basado en datos históricos, que buscan justamente, basado en la figura anterior, qué ha pasado históricamente con los flujos capitales hacia el mercado emergente, qué ha pasado con los tipos de cambio, qué ha pasado con los spreads del mercado emergente, en respuesta a shocks de volatilidad. La gran diferencia es que esos shocks de volatilidad que usaron en sus regresiones, etc., son en periodos donde existían buffers, existía tasa de interés para aislar ese tipo de cosas. Eso no los tenemos hoy en día. En consecuencia, yo creo que el impacto de hoy en día de un shock similar a los que hemos tenido en el pasado sería aún más fuerte en los mercados emergentes. Otro punto que voy a hacer ahora, porque se me acaba el tiempo, entonces no voy a hacer no puedo hacerlo un poco más adelante que me voy a hacer, es, hay otra razón más por la cual me preocupa un poco este ambiente para nosotros, países emergentes. Los tipos de cambios son mucho más volátiles en un ambiente de este tipo que en los ambientes tradicionales con respecto a un shock de volatilidad. ¿Por qué eso? Piensa en lo que pasaba en el pasado cuando había un shock de volatilidad en Estados Unidos. Hay un shock de volatilidad en Estados Unidos. En Estados Unidos la tasa de interés cae. Entonces teníamos, ¿qué le pasa al tipo de cambio en un país emergente? Bueno, claro, tenía el shock de risk off, eso es malo, depreciación de la moneda, pero teníamos las caídas de las tasas en Estados Unidos que compensaba por ese tipo de cosas. En consecuencia teníamos uno positivo y uno negativo. Hoy en día tenemos el risk off, pero no tenemos la caída de las tasas. En consecuencia no tenemos lo único que estabilizaba nuestro tipo de cambio en el pasado. ¿Okay? Entonces creo que si nos enfrentamos a un shock de este tipo, vamos a tener efectos mucho más fuertes sobre nuestro tipo de cambio, y la anticipación de ese efecto hace que tenga más efectos más fuertes en los flujos capitales. Importancia fundamentals. Esta historia es mala para los países emergentes, pero es peor para los que tienen peores situaciones, peores fundamentals dentro de los países emergentes. ¿Okay? Y estas simplemente son un par de figuras que muestran que históricamente, cada vez que ha habido uno de estos shocks importantes, aquellos que tienen peores fundamentals en términos de política fiscal, en términos de déficit de cuenta corriente, en términos de inflación, bla, 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 les va mucho peor en esta pasada. Es decir, fundamentals importan. Vi que, ¿no es cierto?, a Chile le bajaron el credit rating. Esas cosas nunca importan en los tiempos buenos, importan en los tiempos malos. Chile todavía está muy arriba, pero cuando se notan, se empiezan a notar, ¿no es cierto?, cuando ven los tiempos malos. Y está claro que los shocks de volatilidad se diferencian mucho los países buenos de los países malos. Voy a saltarme esto.
Ya les di la mala noticia, que estamos, la buena noticia es que estamos en el escenario central es benigno, la mala noticia es que es un mundo bipolar, en el sentido de que estamos, si bien estamos bien, estamos muy cerca, no en términos de tiempo, pero estamos muy cerca de una recesión profunda. No en términos de tiempo, en términos de shocks. Un shock de volatilidad en el pasado no era tan complicado, hoy día es suficiente para ponernos en un problema complicado. Y ahí lo que se transforma en crucial es cuán optimista está. Si viene un shock de volatilidad, pero la gente logra mantener el optimismo respecto al mediano plazo, no es un gran problema. Eso es de oportunidad de riesgo, se estabilizan los mercados, es un susto de unos par de días, un par de meses. Lo mismo ocurre en el cross-section para los países. ¿Quién va a sufrir más cuando mira la figura anterior? Importa mucho cuánto uno confía en el país, en la estructura de ese país. ¿Estamos optimistas respecto al mediano plazo de ese país o no? Aquí vale mucho tener una buena historia que contar en este mundo. Vale mucho porque hace la diferencia entre el ajuste realmente malo, donde el optimismo, donde el pesimismo hace que los dos gaps empiecen a interactuar entre ellos hacia abajo, versus el gap de riesgo se cierra rápidamente porque hay una ganancia de capital esperado. Muy importante. Tengo que, estoy tomándome algo de tu tiempo, Max. No, lo único que quería decir aquí es que, ojo a que los mercados sofisticados ya están empezando a capturar algo de esta historia. Es cierto que la volatilidad está muy baja. Es cierto que el VIX está muy bajo antes del incidente de ayer. Pero lo que no es cierto, lo que no es cierto es que la volatilidad de la volatilidad esté muy baja. Se pone complicado esto, pero ¿qué quiero decir en palabras simples? Es que el precio de las acciones, de las opciones, el precio de los derivados respecto a la volatilidad están extremadamente altos. Es decir, si uno sí quiere cubrirse con respecto a un cambio en la volatilidad, está muy alto el precio. ¿Okay? Está a nivel históricamente alto. O sea, los mercados, estos son mercados sofisticados, son derivados de derivados, digamos. Pero ahí ya está esa preocupación. Uno la empieza a ver en esos precios y se empieza a notar. Ahora, si uno está muy optimista, esto es fantástico para vender hoy en día. Pero en fin. Reflexiones finales. Quiero hacer un par de reflexiones finales porque realmente se me pasó el tiempo. Pero quería hacer cuatro, voy a hacer dos, creo. O tres. En un mundo bipolar como el que estoy planteando, donde todo puede cambiar demasiado rápido, es mucho más importante aún que en el pasado la flexibilidad. Es muy importante tener espacio fiscal, porque la política monetaria tiene muy poco margen de acción en este mundo. Es muy importante tener un buen espacio fiscal, preocuparse un poco más de eso. Es muy importante que el sistema financiero esté capitalizado, porque los cambios pueden ser más rápidos que antes. Es importante que tenga poca exposición cambiaria, porque creo que los tipos de cambios se pueden mover mucho más que antes. Es aún más importante, siempre lo ha sido, flexibilidad laboral para los trabajadores. Uno puede pensar en términos del factor trabajo en términos análogos al que yo presenté la situación de una fábrica. Yo dije que la fábrica produce producto y produce riesgo, y los dos deben ser absorbidos de una forma. Si tenemos intolerancia al riesgo, el cuello de botella se produce en la demanda por riesgo. El factor trabajo también es así porque hay contratos. También produce un producto, ayuda a producir, ¿no es cierto? Pero también produce un riesgo, es un pasivo en una compañía, ¿no es cierto? Y en consecuencia, si hay intolerancia al riesgo, también cae la demanda por ese pasivo. Entonces, el beneficio de tener un pasivo que sea flexible es extremadamente alto porque le quita el riesgo a ese pasivo. En un mundo de intolerancia al riesgo, es importante reducir el riesgo que uno genera si quiere ser demandado. ¿Okay? Ahora, eso es particularmente importante hoy en día, donde estamos viendo un proceso de robotización donde es mucho más fácil para el capital escaparse que antes. Es mucho más fácil. Capital viejo siempre está amarrado, pero el capital nuevo decide lo que hace, ¿no es cierto? Ese fue el gran error de Francia en los 80 cuando hizo sus reformas, produjo un proceso de capital deepening enorme, porque se le escapó el capital esencialmente. El capital nuevo está atrapado, pero el nuevo cambió la capital, relación capital-trabajo dramáticamente. Hoy en día eso es mucho más fácil de hacer con el proceso de robotización. Ya hablé de la importancia de una buena narrativa en este mundo. Mantener a la gente optimista respecto a la historia de uno es extremadamente importante en un mundo donde pueden haber shocks de volatilidad. Y el último comentario que decía es casi ortogonal, pero no completamente ortogonal, dado que vine a Chile y lo vi en todos los diarios que estaban hablando de las pensiones, etcétera, etcétera. Creo que en este mundo que estamos viendo hoy en día, bipolar, que va a mantener las tasas de interés bajas, donde hay intolerancia al riesgo grande, y estoy hablando, escuché mucho de pensiones dignas, etcétera, va a ser extremadamente difícil mantener pensiones dignas sin tener exposición al riesgo de los fondos. Ese es un problema central de primer orden.
Eso es una inconsistencia enorme, porque uno piensa en las pensiones, ¿no es cierto?, donde debe ser para dar un ingreso estable en un periodo en que uno no tiene capacidad de riesgo. Sí, pero resulta que para llegar al nivel que necesitamos de esas pensiones, se requiere exponer el fondo de pensiones a mucho más riesgo que antes. O el mismo riesgo, porque si no, no hay retorno, esencialmente. Es así de simple. Ahora, eso me dice a mí que lo que deberíamos estar pensando y hablando es, bueno, ¿cómo compatibilizamos esa necesidad de seguridad que tienen con la necesidad de que el fondo como un todo tenga mucho más absorción de riesgo que antes? ¿No es cierto? Eso es lo que necesitamos hacer. Ese es un tema central para mí. Otro tipo de cosas son más para los diarios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a Ricardo por esta presentación, que creo que dejó bastante temas sobre la mesa, un marco de referencia muy novedoso que nos permite de alguna forma entender qué es lo que está pasando entre la economía real, los mercados financieros y además dónde están los riesgos, principalmente en China y Estados Unidos para los mercados emergentes. Tal como mencionó nuestro presidente del grupo, Francisco Silva, es difícil entender en qué mundo, en qué economía global estamos parados hoy día y van cambiando un poquito las dinámicas, y van cambiando un poquito los temas. Y ahí fue donde nos ilustró de manera bien extraordinaria Ricardo con su presentación. Lo que viene ahora es una segunda parte de la historia que nos va a permitir tratar de responder esto de si podemos estar mejor o no, que es el título de nuestro seminario. Y para eso tenemos la visión certera, aguda, de un sociólogo, doctor en filosofía y analista político como es Max Colodro. Ya lo mencionamos, Max Colodro es director del Magíster de Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es asesor de empresas también en temas de entorno político, columnista habitual en medios de prensa local y un certero analista. Así que, sin más, para darte el tiempo a tu presentación, por favor, Max, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de que me den la posibilidad de participar aquí, de intercambiar reflexiones, opiniones, de intentar responder esta pregunta que es la que de algún modo define a esta actividad, a este seminario, si podemos estar mejor o si podemos estar peor. La verdad, uno no sabría muy bien cómo plantear la pregunta en estricto sentido, pero bueno. Yo creo que la pregunta de si podemos estar mejor inevitablemente debe llevarnos a una pregunta previa, que es la pregunta de por qué estamos como estamos, inevitablemente. O sea, la única manera de poder responder a la pregunta de si podemos estar mejor o si podemos estar peor es partir preguntándonos cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo fue posible que llegáramos hasta aquí? ¿Qué es lo que explica que estemos donde estamos? Y de alguna manera, en función de eso, ver qué es lo que es posible, qué es lo que no es posible, qué es lo que se puede hacer hacia adelante, cuáles son los desafíos que el país enfrenta desde el punto de vista político, fundamentalmente. Yo me voy a referir fundamentalmente a la dimensión política de lo que estamos viviendo en Chile en los últimos años. Estamos viviendo efectivamente un periodo muy particular, un periodo de muchas tensiones, de una crisis de confianza muy aguda en la sociedad chilena, mucha incertidumbre en el mundo empresarial. Y la respuesta natural, la respuesta probablemente más simple que hemos escuchado en el último tiempo es hacer referencia a las reformas que está llevando adelante el actual gobierno. Son las reformas del gobierno las que de algún modo han derrumbado las confianzas y han profundizado las incertidumbres. Yo tengo la sensación que las reformas que impulsa el actual gobierno, más que una causa, son la consecuencia de algo mucho más profundo, de algo mucho más de fondo que las reformas en sí mismas. Lo que expresan estas reformas, lo que de algún modo hay detrás de ellas, en su lógica, en su sentido político, es un quiebre de los acuerdos y de los consensos
que empezó a construir la sociedad chilena y particularmente su sistema político desde fines de la década del 80 y comienzos de los 90. De algún modo es el fin de un ciclo, de un largo ciclo político que se explica precisamente en base a la vigencia y a una relativa legitimidad de esos acuerdos. No está de más hacer un poco de historia. A fines de los 80 veníamos saliendo de un periodo muy crítico, de muchas divisiones, de mucha violencia, de mucha intolerancia. Y paradójicamente, lo primero que se gesta a partir del resultado del plebiscito del año 88, es decir, de la derrota de Pinochet en ese plebiscito, fue precisamente una voluntad y una convicción transversal en aquellos que habían ganado el plebiscito y en aquellos que lo habían perdido, en aquellos que estaban a puertas, por lo tanto, de dejar el poder y en aquellos que estaban a puertas de asumirlo, respecto de la necesidad de construir consensos mínimos para que la sociedad chilena pudiera funcionar, para que la transición a la democracia fuera mínimamente viable. Nos acordamos mucho del plebiscito del año 88, pero nos acordamos muy poco del plebiscito del año 89, que fue un plebiscito desde el punto de vista de sus implicancias político-institucionales probablemente tan trascendente, tan relevante como el plebiscito del año 88. Fue, de hecho, ese plebiscito en el cual fuimos a votar las primeras 54 reformas a la Constitución de Pinochet del año 80. Fueron precisamente la primera expresión de esta voluntad de construir consensos y de construir acuerdos en la sociedad chilena. Paradójicamente, en un momento en el que, como decía, veníamos saliendo de un momento particularmente difícil, en un contexto muy complicado de muchas divisiones, el primer instinto que hubo tanto en el bando triunfante como en el bando derrotado en el plebiscito del 88 fue precisamente llegar a la convicción de que el país requería de acuerdos transversales para poder iniciar el camino de la transición. Después, en el gobierno de Patricio Aylwin, la lógica de los acuerdos, la democracia de los acuerdos, se impuso. Tuvimos un acuerdo tributario muy importante, que a diferencia de la última reforma tributaria, fue una reforma ampliamente consensuada entre el gobierno y la oposición de la época. Tuvimos una reforma laboral muy importante. Tuvimos un acuerdo para democratizar los municipios. Permitió tener elecciones de alcalde por primera vez el año 92. Tuvimos un acuerdo que permitió crear la educación particular subvencionada, tan vilipendiada en estos días. El copago fue una creación de un ministro de Educación socialista que firmó ese proyecto de ley, ni más ni menos que Jorge Arrate. Uno piensa un poco, mirando desde la óptica del presente, dice, bueno, es difícil imaginar que alguien como Jorge Arrate estuvo entre los creadores precisamente de este sistema particular subvencionado que inventó el copago, además, que ha sido algo tan cuestionado y tan criticado desde el mundo de la centroizquierda en el último tiempo. Tuvimos un acuerdo muy importante para empezar las concesiones en materia de infraestructura, para internacionalizar nuestra economía por la vía de los acuerdos de libre comercio. Fue realmente un periodo muy notable y los resultados fueron la consecuencia lógica, precisamente, de esta voluntad de acuerdos, de esta voluntad de entendimientos que empezó a primar y a destacar en la sociedad chilena. No hemos tenido mejores resultados, nunca, en la historia de la cual hay indicadores. En 20 años pasamos de ser una sociedad que tenía el 40% de su población bajo la línea de pobreza, a ser un país donde uno de cada 10 chilenos es pobre. Y una pobreza, además, que tiene una calidad muy distinta a la que había a fines de los 80. Pasamos de ser un país con una clase media que representaba más o menos el 10-12%, a una clase media que hoy día representa más del 60% del país, plenamente integrada a las lógicas del consumo, del crédito, que aprendió a viajar, que cambió Las Cruces y Cartagena por el Caribe, que conoció lo que era mandar a los hijos a la universidad. Eso se ha dicho mucho en este último tiempo. Más del 60% de los jóvenes hoy día es primera generación en su familia que tiene la posibilidad de estudiar en la universidad.
Es decir, tuvimos un periodo realmente notable. En el gobierno de Patricio Elwin, el promedio del crecimiento económico en esos 4 años estuvo sobre el 7%. A lo que hoy día nos suena casi como de Alicia en el País de las Maravillas. En el gobierno de Frei, el gobierno siguiente, a pesar de la crisis asiática del 99, el promedio de crecimiento de ese gobierno estuvo sobre el 5%. Es decir, efectivamente, desde el punto de vista de los indicadores económicos y sociales, nunca hemos tenido un periodo mejor. Y sin embargo, la paradoja es que a partir de fines de esa década, de fines de la década de los 90, empiezan a detectarse señales de malestar, de disconformidad, de incertidumbre, muy paradójicas en una sociedad a la que le estaba yendo extraordinariamente bien. Era una sociedad, a pesar de todo, de todos estos éxitos en materia económica y social, que tenía muchas tensiones políticas. Estábamos, a pesar de todo, este clima de acuerdos, estábamos viviendo todavía un clima político muy complicado. Teníamos a Pinochet todavía instalado en la comandancia en jefe del ejército. Tuvimos hechos de violencia muy dramáticos a comienzos de los 90, el asesinato de un senador de la República, el secuestro del hijo de un importante empresario, tuvimos una detención del general Contreras, que fue una verdadera película del oeste. Tuvimos realmente dificultades y tensiones políticas muy grandes, pero a pesar de esas tensiones políticas, primó, al menos en los temas económicos sociales, en los temas que tenían que ver con el diseño de las políticas públicas, primó esta lógica y esta voluntad de construir grandes acuerdos. Y sin embargo, como decía, finales de esa década, ya el año 97, 98, los informes del PNUD, del PNUD, empiezan a constatar lo que en esa época se llamó un malestar difuso en un sector de la sociedad chilena y particularmente de la clase media, es decir, de aquellos a los que les había ido mejor en los últimos años. Ese malestar difuso empezó a profundizarse, empezó a tener expresiones políticas. Ese fue el mismo periodo en el cual surge al interior de la coalición de gobierno, de la Concertación, el debate agudo entre autoflagelantes y autocomplacientes, que tiene que ver precisamente con las primeras señales, los primeros síntomas de ese malestar. Surge también una tendencia que uno ya empieza a observar desde el punto de vista electoral a un movimiento hacia los extremos del sistema político. Los partidos que habían sido claves en los primeros años de la transición, que son los partidos que por definición son claves en un escenario de búsqueda de acuerdos, son los partidos que se ubican más hacia el centro. La Democracia Cristiana en el caso de la Concertación, Renovación Nacional en el caso de la centroderecha. Ya a partir del año 97-98 se empieza a observar, cuando uno mira los números electorales, los resultados electorales, claramente un movimiento hacia los extremos. En el mundo de la centroizquierda, el fortalecimiento del eje PPD-PS, con Ricardo Lagos a la cabeza a partir del año 2000. En el mundo de la centroderecha, el fortalecimiento de la UDI en desmedro de Renovación Nacional. Es decir, el malestar, las señales de incomodidad que empiezan a observarse en un sector importante de la sociedad chilena, están empezando a debilitar el clima de acuerdos y de consensos políticos. Y eso es algo que, a partir de ya la segunda década, a partir del año 2000, empieza a quedar muy en evidencia. ¿Cuáles son las causas de este malestar original? La verdad es bien difícil saberlo. Los sociólogos, la sociología alemana de los últimos 20, 30 años ha gastado mucho papel y mucha tinta analizando esto que se llama, que los propios sociólogos alemanes llaman la paradoja del bienestar. A medida que la gente está mejor, cuando los países viven cambios positivos acelerados, abruptos, fuertes, en un corto lapso de tiempo, parece que las sociedades, en vez de estar cada vez más conformes y contentas, están cada vez más disconformes. ¿Por qué? Porque hay un cambio y una revolución en las expectativas que finalmente hace muy difícil que la gente pueda sentirse satisfecha con lo que ya obtuvo. La gente aspira a más, y aspira a más muy rápido, precisamente porque ha cambiado sus condiciones de vida muy rápido. Bueno, algo de eso nos ocurrió a nosotros. En buena medida, y eso es algo importante de tener en cuenta, el malestar que se incuba en la sociedad chilena y que de alguna manera explica en buena medida lo que nos está ocurriendo hoy día, no tiene que ver con nuestros fracasos, tiene que ver con nuestros éxitos. Es un resultado
inevitable aparentemente de un país al que le ha ido demasiado bien en un periodo demasiado corto. El hecho concreto es que este malestar fue creciendo en el tiempo. En la década siguiente se le suman a este malestar difuso otros componentes, la irrupción del fenómeno de la corrupción, por ejemplo. Corfo Inverlink, Mobgate, la colusión a nivel empresarial, el mal uso de los recursos públicos para financiar campañas políticas, Chile Deportes. El año 2007 se desploma nuestra convicción y nuestra confianza en las políticas públicas a raíz de lo que ocurrió con el Transantiago. Es decir, se fueron agregando elementos y factores a este malestar, a esta disconformidad, a esta desconfianza. Pero para mí el factor clave, el factor decisivo, en el quiebre final de los consensos, ocurre en el que para mí es sin duda el año político más relevante desde el retorno a la democracia, que es el año 2010. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque el año 2010 se produce algo que es consustancial y normal en una sociedad democrática, pero que en Chile significó un verdadero trauma, un verdadero shock emocional, cultural, intelectual, para un sector muy importante del país. Eso que ocurrió el 2010 se llama alternancia en el poder. Y la alternancia en el poder vino finalmente, después de 20 años, a desmoronar definitivamente los acuerdos y los consensos que se habían construido desde el origen de la democracia, desde el retorno a la democracia. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy simple. Porque aquellos que habían estado gobernando durante 20 años descubrieron una monstruosidad, un fantasma que literalmente desencajó y echó abajo todos los equilibrios emocionales y políticos que la sociedad chilena había logrado más o menos construir en esos 20 años. La centroizquierda, el año 2010, descubrió que había construido un país donde los partidarios del régimen militar podían ganar elecciones en democracia con mayoría absoluta. Así de simple. Y en ese momento, los consensos de la transición, la legitimidad de las instituciones, el grado mínimo de legitimidad que para algunos tenía todavía el modelo económico precisamente en función de los éxitos, se vino definitivamente abajo. Ahora, hay una historia previa a esto, sin duda. ¿Cuál es la historia previa? La historia previa tiene que ver con cómo se origina la transición en Chile. Cómo la centroizquierda, cómo las fuerzas de izquierda y la democracia cristiana son finalmente llevadas al escenario de una transición como la que tuvimos en Chile a partir del año 90. La realidad dura, durísima, para los que vivimos en esa época y para los que fuimos militantes de izquierda en la década de los 80, es que a pesar de todo el esfuerzo que hicimos durante el año 83, durante el año 84, 85 y 86, a pesar de todo el esfuerzo político y de todo el costo humano que tuvo la lucha contra el régimen militar, las movilizaciones, las jornadas de protesta, no pudimos conseguir lo que queríamos conseguir. No pudimos derrocar al régimen militar. Esa es la verdad. Esa es la verdadera historia, el verdadero origen de este problema. Y por lo tanto, tuvimos que aceptar las reglas del juego del régimen militar, aceptar su institucionalidad, llamar a la gente a inscribirse en los registros electorales, inscribir a los partidos políticos en la ley de partidos políticos creada por el régimen, aceptar la vigencia de su modelo económico. Y a partir de los 90 tuvimos que asumir en el contexto de una institucionalidad política heredada por un régimen militar y de un modelo económico heredado por un régimen militar. Y tratar de empezar a hacerle cambios progresivos, casi de relojería fina, de a poquito, y más encima, en función de tener que lograr consensos, ¿con quién? Con los partidarios del régimen militar. Entonces, es cierto, al final la legitimidad de esos acuerdos terminó mostrándose, cuando se pierde el poder, muy feble. Porque siempre lo fue. Lo que impidió ver la debilidad estructural de esos consensos era precisamente que estábamos viviendo en la transición más paradójica y más psicodélica del planeta. Una transición donde la centroizquierda gobernaba en un país con una institucionalidad generada por una dictadura militar y donde la centroizquierda gobernaba un modelo económico generado por una dictadura militar.
y con Pinochet instalado en la comandancia en jefe del ejército. Eso terminó de desplomarse finalmente como lógica política, la famosa democracia de los acuerdos, el año 2010, cuando la izquierda descubre que ha construido un país que hace posible que estos personajes que estuvieron al lado del dictador ahora ganan elecciones en democracia y tienen legitimidad democrática para gobernar Chile. Algo que un sector muy importante de la centroizquierda simplemente no está en condiciones ni siquiera hoy día de tolerar, de aceptar. Entonces, ¿cuál es la reacción de esa izquierda derrotada del 2010? De esa centroizquierda que pierde las elecciones el año 2010, decir, hay que empezar todo de nuevo. Partiendo por lo más importante que tiene una sociedad, que son sus reglas del juego. Hay que agarrar la constitución política del Estado y tirarla al tarro de la basura. Que es una cosa bien insólita. Más insólita todavía cuando uno escucha el discurso de Ricardo Lagos el año 2005. Apenas 5 años antes, prácticamente nada en términos históricos. Cuando Ricardo Lagos firma las últimas reformas a la Constitución, las más importantes además, las reformas que terminan de eliminar los enclaves autoritarios, las reformas que terminan con los senadores designados, con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que modifica sustancialmente las atribuciones del Tribunal Constitucional y del COSENA, Ricardo Lagos, en una ceremonia muy bonita en el Patio de los Naranjos de La Moneda, 18 de septiembre, instala una frase en un discurso muy bello. Finalmente tenemos una constitución que es la casa de todos. Una constitución verdaderamente democrática. Un piso mínimo para entendernos y para funcionar en esta sociedad a pesar de nuestras legítimas diferencias políticas. En primera fila, todos los dirigentes de la Concertación aplaudían, muy emocionados. Estaba en primera fila también la ministra de Defensa, que iba a ser la próxima presidenta de Chile. Y resulta que 5 años después, apenas se pierde el poder, la primera reacción de la centroizquierda, el primer tic político, es decir, esta constitución tiene que irse al tacho de la basura, porque esta es una constitución que sigue siendo en esencia pinochetista. A pesar de que en democracia le hemos modificado el 90% de los artículos en función de acuerdos parlamentarios. ¿Cómo se explica ese cambio si no es en función de una enfermedad psiquiátrica? Se explica única y exclusivamente porque hay un cambio de contexto político brutal que está dado por esta irrupción del fantasma, del trauma histórico, que significa ver a la derecha ganar elecciones en democracia. Se acabó la constitución, hay que tirarla al tarro de la basura, el país requiere de nuevo un proceso constituyente legítimo, hay que terminar con la constitución de Pinochet, y el modelo económico requiere de cambios estructurales, reformas sustantivas. Ya no creemos, ya no tenemos confianza, ya no le damos ni le otorgamos legitimidad a la institucionalidad política ni al modelo económico. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente este modelo económico y esta institucionalidad política permitió algo que para nosotros es completamente impensable e insostenible nomás, desde el punto de vista político. Y en eso estamos. Esa es la razón por la cual a partir del 2010 se inicia en Chile un proceso de repolarización de la sociedad y particularmente de su sistema político, en función de un sector que lo que quiere es, literalmente, empezar de nuevo, con justas o injustas razones, con legítimas, entendibles o no entendibles razones. Pero esa es la realidad. Lo que se reinstala en Chile a partir del 2010 es un profundo desacuerdo político, político-institucional, que pasa, a mi juicio, por esta columna vertebral de toda sociedad que es su constitución. Yo he escuchado muchas veces que me dicen, bueno, pero estos procesos de polarización que está viviendo hoy día la sociedad chilena también están ocurriendo en el resto del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Es cierto, el mundo está viviendo una crisis política, las democracias contemporáneas están viviendo momentos muy difíciles, hay una crisis de legitimidad y de confianza en los sistemas políticos, el estado de bienestar se está viniendo abajo en Europa, es verdad. Pero aún con la elección, con lo polarizada que fue la elección en Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, ni en el peor de los agarrones se les ocurrió a ninguno de los dos poner sobre la mesa la Constitución de Estados Unidos.
¿Por qué? Bueno, porque ahí hay confianza y hay legitimidad de las reglas del juego. En Francia tuvimos una elección tremendamente polarizada, con candidatos de ultraizquierda trotskista y con candidatas de nacionalismo neofascista. Y a nadie se le ocurrió, a ninguno de los extremos se le ocurrió, siquiera en el mejor de sus delirios, poner sobre la mesa de la discusión política la constitución de la Quinta República. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las diferencias y de toda la polarización política que hay en esas sociedades, hay al menos un acuerdo mínimo respecto de las reglas del juego. En Chile, lo que nos ocurrió fue exactamente al revés. Lo primero que ocurrió después de la derrota electoral de la centroizquierda del 2010 fue poner la Constitución sobre la mesa. Fue decir, ah, no, estas reglas del juego ya no me gustan. Hay que cambiarlas de raíz de nuevo. Tenemos que partir de cero. Por eso es que el problema que estamos enfrentando es tan complicado. Tenemos un desacuerdo muy profundo respecto de cómo resolver nuestros desacuerdos. Eso es, en definitiva, un desacuerdo respecto de las reglas del juego. Tenemos a un sector del país que quiere cambiar la Constitución. Y tenemos a un sector del país que considera que ¿para qué vamos a cambiar la Constitución si nos ha ido re bien en los últimos 25 años? Mucho mejor de lo que nos ha ido en ningún otro periodo de la historia. ¿Qué sentido tiene? Esta Constitución consagra jurídicamente un principio que es la base de nuestro modelo económico. Ese principio se llama Estado subsidiario. Y hay un sector muy importante del espectro político, por no decir toda la centroizquierda, que lo que quiere es echar abajo el Estado subsidiario, modificarlo sustancialmente, transitar de un Estado subsidiario a algo que las izquierdas europeas denominan un Estado social de derechos universales, que es algo completamente diferente, con un rol del Estado completamente distinto al que hemos tenido en los últimos 30 años de la vida nacional. Entonces tenemos un desacuerdo muy profundo, un desacuerdo que no se va a acabar, lamentablemente, gane quien gane las próximas elecciones presidenciales. El problema que tenemos hoy no se soluciona con una elección presidencial, lamentablemente. Yo lo lamento por los inversionistas de la bolsa que han mostrado una confianza enorme en lo que significa y en lo que puede representar un triunfo de Sebastián Piñera. Pero la verdad es que, en mi opinión, lo más probable es que gane Sebastián Piñera. Pero el triunfo de Sebastián Piñera y el retorno de la centroderecha en este cuadro en el que estamos viviendo desde hace unos años atrás, lo que va a hacer es más bien a incentivar la polarización de la sociedad chilena, el desacuerdo. Las fuerzas de izquierda que van a perder el gobierno, que todavía forman parte de la nueva mayoría, en la oposición van a tender a confluir muy rápidamente con el Frente Amplio. Y le van a hacer una oposición política y social muy dura a un eventual nuevo gobierno de centro-derecha. ¿Por qué? Porque aquí hay un desacuerdo político-institucional, cultural, ideológico, muy de fondo, que se arrastra desde hace mucho tiempo. Y es un problema muy complicado de resolver, además, porque esta crisis político-institucional en la que estamos se solapa, se articula con otra crisis, que es la crisis que mencionábamos al comienzo, la crisis que tiene que ver con la desconfianza hacia las instituciones, con la pérdida de credibilidad en la clase política. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene hoy día la legitimidad para articular de nuevo consensos en la sociedad chilena? Acuerdos, acuerdos mínimos. ¿Desde dónde pueden surgir esos acuerdos? ¿Quién tiene hoy día la legitimidad para empezar a construirlos? Aparentemente, por ahora, no los tiene nadie. Las fuerzas más moderadas les está yendo como les está yendo, por razones obvias, en un clima de desacuerdos crecientes, en un clima de polarización, donde además tenemos a un gobierno que fomentó el resentimiento como parte de una estrategia política para volver al gobierno, que convenció a los chilenos de que este país construido en los últimos 25 años es un verdadero desastre, el propio país que ellos estuvieron administrando y construyendo durante 20 años. Esa es la parte psicodélica de esta historia, la parte delirante de esta historia. Los principales críticos del Chile de la Concertación son los partidos que gobernaron en la Concertación. Los principales defensores del Chile de la Concertación es la derecha. Esa es la realidad.
Entonces, ¿qué posibilidades tienen en este escenario los Ricardo Lagos, las Carolina Goich? Ninguna. Así les fue en las encuestas. En un escenario donde se ha cuestionado brutalmente la moderación, la búsqueda de acuerdos, la cocina de Saldívar, ¿qué posibilidades hay de que los candidatos que plantean posiciones más moderadas, cambios progresivos, no tienen en este cuadro ninguna posibilidad? Van a terminar todos en tres puntos de las encuestas, compitiendo en la presidencial con el error estadístico. Esa es la verdad. Ese es el escenario en el que estamos hoy día. Entonces, la pregunta, ¿podemos estar mejor? Ya me queda poco tiempo. ¿Podemos estar mejor? Yo creo que por ahora no podemos estar mejor. Yo creo que vienen periodos difíciles en la sociedad chilena, gane quien gane a estas alturas. No es un problema de resultado electoral este. Sebastián Piñera, si es que gana, yo todavía no lo doy por garantizado. Creo que en este país hay un voto de centro-izquierda muy duro, muy resistente. Hay un voto anti-Piñera y anti-derecha muy fuerte. Lo más probable es que tengamos de nuevo un escenario de segunda vuelta estrecho, como han sido todos desde el 99 a la fecha. No vamos a tener grandes sorpresas. Michelle Bachelet fue un fenómeno atípico, una anomalía. Ahora vamos a tener un escenario político-electoral más parecido a lo que ha sido la historia política de nuestro país durante la transición. Un país dividido en mitades más o menos iguales. Ese es, entre otras cosas, parte de nuestro drama, que tenemos un país dividido en mitades más o menos equivalentes. Entonces, la pretensión de hegemonía de uno sobre otro es muy grande. El no estar dispuesto a dar el brazo a torcer es muy fuerte en un escenario en que estas dos mitades tienden a polarizarse como está ocurriendo hoy día. Pero más allá de quien gane las elecciones, yo creo que hay un desafío político gigantesco hacia adelante, que no va a ser solo un desafío de Sebastián Piñera y de su gobierno, o del gobierno que venga, si es que no es el de Sebastián Piñera. Es un desafío que convoca y que va a tener que convocar finalmente a los actores sociales, al mundo empresarial, a los actores públicos. Es muy difícil construir acuerdos cuando estamos viviendo procesos de desacuerdo y de desentendimiento como los que está enfrentando hoy día la sociedad chilena. Y la pregunta, si tengo que responderla haciendo un gran esfuerzo por mirar el vaso medio lleno, ¿podemos estar mejor? Sí, podemos estar mejor, en la medida en que tengamos capacidad colectiva de empezar a construir nuevos consensos en la sociedad chilena. Consensos que nos permitan dar pasos hacia el desarrollo, reformas de segunda y tercera generación que son muy difíciles de hacer, pero en función de voluntad política y capacidad de construir consensos y acuerdos políticos. Ese es el desafío de esta generación y de la próxima, pero no se ve fácil. Uno mira a los jóvenes de la centroizquierda hoy día y la verdad uno se pregunta sinceramente cómo se puede construir acuerdos ahí. El Frente Amplio lo que busca, en definitiva, es terminar con este ciclo histórico donde la centroizquierda estuvo administrando el modelo de la dictadura. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Me lo ha repetido y se lo he escuchado públicamente a la vocera de Alejandro Guillén estos días, varias veces. Carol Cariola, la chica comunista. ¿Qué es lo que nos dice la chica comunista? La Concertación se dedicó durante 20 años a administrar el modelo de la dictadura. No es desmentida por el candidato presidencial y por ninguno de los partidos que acompañan a Alejandro Guillén, que fueron parte de la Concertación. Así de insólito. Así de psicodélico y de esquizofrénico. Entonces, ¿podemos estar mejor? Sí, podemos estar mejor, pero requiere de un esfuerzo colectivo por empezar a construir consensos en función de otro ciclo histórico, que es una tarea realmente muy, muy difícil, es un desafío enorme, pero lo bueno que tienen los desafíos, es que, y sobre todo los desafíos históricos de esta naturaleza, es que son a la larga desafíos a los cuales las generaciones no pueden, aunque quieran, hacerles el quite. Muchas gracias. Primero, agradecer las palabras de Max. ¿Están prendidos? Sí.
Vamos a tratar de llevarlo al vaso medio lleno después de la exposición. Y tenemos una ronda de preguntas que nos hace llegar el público, pero me voy a tomar la libertad de partir con una propia y otra que llegó de manera digital. Para Ricardo primero, si tú pudieses escoger entre estar en el Ministerio de Hacienda o en el Banco Central en Chile en los próximos años, primero, ¿dónde preferirías estar? ¿Y qué crees tú que se puede hacer en alguno de esos dos entes económicos para desentrañar lo que hemos estado viendo en los últimos años en freno de actividad, en falta de animal spirits en la economía chilena? Bueno, a mí no me corresponde elegir ninguno de esos dos puestos, así que no. Pero creo que de alguna forma Max dijo que no le correspondía a esas instituciones solucionar los problemas de Chile. Y creo que está en lo correcto en eso. Yo creo que el Ministerio de Hacienda puede parar muchos goles. Yo creo que el Banco Central no tiene mucho que hacer en este mundo. Puede cometer errores, evitar errores. Pero no tiene mucho que hacer el Banco Central como tal. El Ministerio de Hacienda puede parar goles, digamos. Esta fuente de diferencia, ojalá de alguna forma esta fuente de diferencia que habla Max se puedan dar en campos distintos de lo que son relevantes para la economía. Ese es el problema, es cuando se juntan todas estas cosas. Y no sé si el Ministerio de Hacienda es quien pueda controlar eso, puede decidir los costos que tiene hacer una salida u otra, pero no sé si sea quien da solución a estas preguntas profundas que hace Max. Yo entre Hacienda y el Banco Central le recomendaría a Ricardo que se quede en el MIT, la verdad. esa fue mi respuesta, pero no fue más humana. Perfecto. Max, tú miras el vaso un poco medio vacío, ¿cierto? Y piensas que esta política de los acuerdos se pierde un poco o tenía una génesis un poco feble. ¿Tenemos alguna analogía en alguna otra sociedad? ¿Tenemos alguna analogía en algún otro país donde esto se haya reinventado y nos dé alguna luz de cómo se puede rearticular? A ver, yo creo que las analogías son siempre un mal ejercicio en estos casos, pero nos hemos comparado muchas veces con la transición española. Yo creo que a pesar de todo fue una transición sustancialmente distinta, entre otras cosas porque la persona que encabezaba la dictadura había muerto y la transición se inicia con la muerte de Franco. Creo que el fenómeno del regionalismo y de las nacionalidades en España juega también un rol político muy distinto, que es algo que en Chile definitivamente no tenemos. La verdad, creo que no, es muy difícil buscar analogías. Lo que sí siento es que la sociedad chilena viene arrastrando un quiebre que no hemos sido capaz de elaborar positivamente desde mucho antes del régimen militar, incluso y del propio gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que hemos estado viendo cartas muy interesantes en estos días respecto de lo que fue la reforma agraria, los 50 años de la reforma agraria. Bueno, la reforma agraria fue, en definitiva, el gran quiebre de la sociedad chilena, que terminó con el orden tradicional, y a partir de ese momento, de un orden que había durado 350 años, el orden basado en la hacienda primero, en el latifundio después, ese orden no hemos podido reemplazarlo por un orden consensuado después. Ese ha sido nuestro gran drama como sociedad. Hemos estado intentando buscar órdenes alternativos, una revolución en libertad, una vía chilena al socialismo, después una vía chilena al neoliberalismo, después una transición consensuada, y ahora nos damos cuenta de que seguimos arrastrando desacuerdos respecto de la institucionalidad política y el modelo económico muy profundos en la sociedad chilena, que no es fácil de abordar. Ricardo, una pregunta respecto de lo que comentabas de mantenciones de tasas bajas por mucho tiempo, probablemente porque no hay otra salida por el momento. ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Alan Greenspan respecto a esta suerte como de burbuja que se estaría generando en el mercado de bonos? Yo creo que contrasta un poquito con lo que tú estás planteando en tu marco de referencia más abierto desde la economía real a los mercados financieros. Sí,
Yo sigo muy testarudo con este tema, pero él también es muy testarudo. O sea, ¿se recuerdan que el Greenspan Conundrum? O sea, él trató ya de subir las tasas cuando él tenía el control de las tasas y no pudo subir las tasas largas. O sea, él ya se encontró con este problema en el pasado. Que obviamente lo sorprendió. Él creía que iba a poder controlar la tasa de Estados Unidos y no la pudo controlar. Es decir, como dicen los gringos, a veces we agree to disagree. Vamos con eso. ¿Tú los desconectas? Es decir, él ha mantenido esta visión desde mucho tiempo. Cuando las tasas estaban 400 puntos base más altos, uh-huh, él ya tenía esta visión. Creo que sigue equivocado por las mismas razones, porque no está pensando en que el mercado no es el mismo que lo es históricamente, que hay condiciones de riesgo que son muy distintas, que hay condiciones demográficas que han afectado eso, hay condiciones de regulación que son distintas, hay países grandes como China que no existían cuando él estaba pensando en las tasas que estaba pensando, que son los que dan apoyo a mi posición. Ahora, ya veremos qué pasa. Vamos a ver. Max, una pregunta del público respecto de las dos posturas que parecen estar ganando más terreno en la encuesta. Una de Beatriz Sánchez, ¿y hasta dónde crees tú que se podría ir esa candidatura en términos de propuesta? ¿Y cómo podría eventualmente una propuesta de Sebastián Piñera empezar a construir esta especie como de nueva legitimidad probablemente dentro del centro del espectro? A ver, yo tiendo a pensar, a pesar de las encuestas, de las evidencias, que el candidato que va a pasar a segunda vuelta es Alejandro Guille. Veo todavía difícil, poco probable, que sea Beatriz Sánchez la que pase en definitiva a segunda vuelta. Alejandro Guille representa al gobierno, representa partidos que tienen un peso y una historia, una trayectoria en la vida política de Chile muy fuerte. Sin ir más lejos, la nueva mayoría tiene hoy día más de 170 alcaldes. Más de la mitad del Congreso, controlan recursos públicos, y no estoy hablando de que haya mal uso de recursos públicos, sino que el solo hecho de administrar los beneficios y las prestaciones sociales ya tiene un efecto político en sí mismo. Por lo tanto, veo todavía, a pesar de lo que indican las encuestas, de que es poco probable que Beatriz Sánchez pueda ser la que pase a segunda vuelta. Creo que lo que vimos en la primaria fue muy elocuente. Beatriz Sánchez representa un electorado que puede apoyarla en las encuestas, pero al que cuesta mucho movilizar a las urnas. Particularmente jóvenes de clase media alta. Hay harto olor todavía, aroma a Campus San Joaquín en el fenómeno de Beatriz Sánchez. Poco respaldo en el mundo popular, a eso me refiero. Uh-huh. La verdad, creo que la lógica debiera indicar que el candidato que pasa segunda vuelta con Sebastián Piñera es Guille, más que Beatriz Sánchez. Ahora, ¿por qué es importante el fenómeno del Frente Amplio? Porque está de alguna manera reflejando lo que comentaban en la ponencia, es decir, estamos viviendo un proceso de polarización donde la izquierda se mueve naturalmente hacia posiciones más extremas. Lo más probable es que, como decía, si gana Sebastián Piñera las elecciones, haya una convergencia relativamente rápida entre un sector de la nueva mayoría y un sector del Frente Amplio. Probablemente lo que se va a instalar muy fuertemente a partir de marzo mismo va a ser la discusión y la controversia constitucional, de nuevo, muy fuerte. ¿Y qué puede hacer Sebastián Piñera en ese escenario? Bueno, su gran desafío político va a ser crecer hacia el centro, ver cómo avanza y logra seducir, para decirlo de alguna manera, a los sectores de clase media, moderada, que hoy día están un poco huérfanos. Los sectores que apoyaron a Ricardo Lagos, que hoy día apoyan a Carolina Goic. Hay fenómenos interesantes en el mundo del centro político, lo que pasa con Ciudadanos, con Amplitud. Creo que hay cosas interesantes desde ese punto de vista, pero lamentablemente en un escenario que tiende a la polarización, esos fenómenos están todavía tienen expresiones todavía muy débiles. Yo creo que hay un desafío político ahí, y yo me imagino que Sebastián Piñera esta vez aprendió la lección y tiene claro que su principal desafío, más allá de que el país vuelva a crecer y de que la inversión vuelva a reactivarse, el principal desafío que va a tener su gobierno es un desafío fundamentalmente político. Una pregunta que yo creo que tienen las dos
las dos partes de la historia que hemos visto en, en las presentaciones de hoy día, la reforma de pensiones. Tú mencionabas algo de esto, Ricardo, en tu presentación respecto de esta intolerancia al riesgo y lo incompatible que parece ser con mejorar este esquema. ¿Qué opinión tienes? No sé si has visto lo que se ha estado discutiendo en el último tiempo respecto de reforma de pensiones en Chile, de aumentar la contribución en 5 puntos porcentuales, de que sea a cargo del empleador, de que vaya una parte a capitalización colectiva y no capitalización individual. ¿Qué te parece a ti esa, si resuelven o no resuelven el problema, o aquí hay que ir más ya a terreno más duro y buscar la apertura hacia, no sé, activos más riesgosos, atacar el tema por otro lado? Sí, es un tema casi ortogonal al tema que mencioné yo, digamos. De alguna forma mi comentario era ese, nos están preocupando un tema de primer orden y se están preocupando de otro tipo de cosas. No tengo mayores opiniones a las reformas que se están haciendo, es una combinación de un empuje a mayor ahorro, eso me parece razonable, no es una sociedad que ahorre mucho, es un impuesto al trabajo, me parece menos razonable. ¿Quién lo paga? Al final eso es relevante solamente para la gente con salario mínimo, porque igual no es simplemente lo paga al final el trabajador, es el factor inelástico, a no ser que sea salario mínimo, en cuyo caso lo paga con menos empleo. Esa discusión es política, no es económica, es interesante. ¿Cuánto es el monto? Si 4%, 5%, no sé cuánto más ahorro queremos. Es bueno por el lado de que baja el impuesto al trabajo, es malo por el lado que nos induce a menos ahorro. Pero mi punto era distinto. Mi punto era qué hacemos con la cartera, qué hacemos con los activos que tenemos, ¿no es cierto? Ahí. Naturalmente, tú quieres dar seguridad a la gente en un periodo que ya no tiene capacidad de generar ingresos, pero al mismo tiempo, si quieres ponerlo en bonos de tesoro de partida, va a ser muy difícil generar una pensión digna, o tener gran parte de la población va a terminar en el paquete solidario, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? El pilar solidario. La cosa es cómo subir el promedio. Esto es un poco como la discusión de crecimiento versus distribución y cosas así. Preocupémonos del crecimiento. El crecimiento es cómo manejamos la cartera bien. Y eso requiere que aumentemos la contribución de riesgo. No me queda muy claro cómo va a funcionar esta pensión, este sistema de pensiones en la parte del Estado, digamos. ¿El objetivo es hacerla extremadamente segura o qué? Yo creo que para manejo de riesgo es mejor el sector privado que el sector público. Ahora, esto va a tener que venir acompañado de algún mecanismo seguro para, ¿no es cierto?, para evitar, para proveer esa seguridad que requiere la gente de alguna forma, pero que es distinto al pilar solidario. El pilar solidario es para shocks idiosincráticos. ¿Qué pasa si a un individuo le va mal la vida, etcétera? El riesgo que se requiere ahora incurrir para que la cartera tenga un retorno, un promedio mayor, es un riesgo colectivo. Tiene que haber algún tipo de seguro intergeneracional, algún otro tipo. Debemos estar pensando en ese tipo de temas, me parecen extremadamente importantes. Es el equivalente de pensar en crecimiento versus distribución de los fondos de pensiones. Uh-huh. Y desde la perspectiva política, ¿tú crees que esto da legitimidad a alguien que apruebe la reforma? O... A ver, yo creo que el gobierno tiene absolutamente claro que esta reforma no se aprueba durante el actual periodo. Esta es una reforma que de alguna manera el gobierno presenta por cumplir antes de que se le acaben los plazos y que va a quedar su discusión sustantiva para más adelante, para el próximo gobierno, obviamente. Ahora, creo que hay señales políticas que sí son importantes. Primero, creo que es importante que el proyecto de este gobierno de alguna manera confirme que no hay vuelta a un sistema de reparto. Más allá de la discusión ideológica y política que se va a instalar probablemente a nivel de los actores políticos, yo creo que hay un sector importante del país que va a seguir planteando la necesidad de volver a algo parecido a un sistema de reparto, pero al menos este gobierno, la presidenta en eso fue también muy clara hace un tiempo atrás, dio una señal positiva en ese sentido. No hay posibilidades de volver a un sistema de reparto. Creo que el sistema también, creo que entre las señales positivas también está el que haya claridad respecto a que es necesario cotizar más. Podemos discutir si es a cargo del empleador o no del empleador, si va al pilar solidario, a un nuevo pilar solidario o va a la capitalización individual, pero el hecho concreto es que hay una convicción planteada en el fundamento mismo del proyecto respecto de que es necesario que aumente la cotización. Creo también importante que se abra en algún momento una discusión que la ha planteado el propio Sebastián Piñera y a mí me parece que va a ser importante para despejar tensiones políticas en el mediano plazo, en el sentido de que
es bueno que la gente tenga la posibilidad de decidir si quiere que sus cotizaciones, si su capitalización individual debe ser administrada por entidades privadas, como las AFP, o por entidades públicas, una famosa AFP estatal, como se la ha mencionado. O sea, creo que en la medida en que tú le das a la gente la opción de escoger si prefiere una AFP estatal o una AFP privada, bajas una tensión política respecto al tema de cuál es el rol del Estado y cuál debe ser el rol del sector privado. Le das la posibilidad de escoger a los propios contribuyentes. Ricardo, la intolerancia al riesgo que tú mencionabas, ¿cómo entra o cómo debiera entrar en la función de reacción de un banco central como el chileno, que se expone a todos estos shocks externos y donde de alguna forma, no sé si tiene algún rol o no en protegerse de lo que puede pasar en algún shock de volatilidad o algún tipo de reversión de este ambiente de tensa calma que tenemos en los mercados internacionales? Yo creo que un banco central como el de Chile, digamos, tiene poco que hacer, en el sentido de que heredamos de alguna forma las tasas bajas que ya vienen del resto del mundo. Tenemos nuestros propios factores domésticos que nos hacen tener tasas aún más bajas. Eso te deja muy poco margen de acción una vez que venga un shock, digamos, de ese tipo. Ahora, si es como dije anteriormente, si es un shock global, que es lo que estoy realmente hablando, si es un shock global de riesgo, va a haber presión cambiaria muy fuerte. Ahora, es importante que el sistema financiero esté a cargo de eso, pero siempre tener un buen stock de reserva es saludable. Saludable. Bueno, queríamos agradecerle a Ricardo Caballero, a Max Colodro, a todos ustedes, a la gente que nos está viendo vía streaming también, por esta interesantísima conversación y esta apertura de temas que nos presentaron hoy día en la mañana. Así que muchas gracias, esperamos verlos el próximo año nuevamente en nuestro nuevo seminario. Existen palabras claves en la vida. Te quiero, salud, ahorro, viajes. Y de los viajes nacen recuerdos, lugares, hogares. El hogar nos regala sonrisas, proyectos personales, profesionales, de nuestros hijos. Y de un hijo nace inspiración y seguridad. Hay palabras claves, algunas que todos usamos, otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, ¿quieres?